Muy buenos días, por lo menos días para mí. ¿Cómo están todos desde Latinoamérica? Me imagino que me están viendo de Latinoamérica y también de España. El hombre se está acomodando la... Rubén, Dario, no voy a terminar de decir lo que me dijiste. <laughs> Ricardo Bermúdez, Medellín, Colombia. ¿Cómo está Medellín? Qué ciudad más linda, pero también qué tráfico más grande. Safkiers, buena Nico, ¿cómo estás compadre? Estoy puro weón, voy a pasarme el chat para acá porque te pareciera que estoy con tortícoli. Un segundito, chicos, la hago fácil, ahí está, ya mucho mejor. Desde Argentina, Francisco Méndez, ¿cómo están? Vamos a empezar a grabar también. esto, estamos en vivo y también estamos grabando. Saludos desde La Habana, Cuba. Saludos desde La Habana, Cuba. Yo tuve la oportunidad de poder ir a Cuba. Qué país más lindo. Hola, 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 Tobias. Morel Quirno. Hola, Ray Rodríguez. Dante Álvarez. Hola, saludos desde La Sinaloa. Quiero un saludo de este crack. Hola, Sa Edi López. ¿Cómo estás? Del sarco tips para la barba, pues estimado, me depilo entero. <laughs> no sé si me lo estás diciendo en serio o si me estás hueveando. Ya, pero vamos, a, vamos con el tip para la barba. El, no te la tienes que lavar con champú todos los días. Tienes que ser tres veces por semana, cuatro máximo. Porque la barba necesita su grasa. Si no, lo que va a hacer es que se te va a empezar a ver opaca, se te va a empezar a resecar y también se te va a empezar a formar caspa debajo. Lo segundo, tienes que probar entre varios champús distintos porque van a haber algunos que te pueden ocasionar alergia. Y cuando te ocasiona alergia, te pica y te pica y te pica y te sale cada vez más caspa y más caspa. Eh, la, lo segundo, cuando te la vayas a secar, eh, tienes que utilizar un secador de pelo. Tienes que colocarlo en aire caliente, te la vas cepillando, le vas dando forma. Yo lo que hago es que me la cepillo hacia arriba primero con aire caliente y después lo que hago es que la bajo con el mismo aire caliente y después le paso aire frío y el aire frío lo que hace es que te la fija aunque hoy día no me he lavado la barba de hecho ni siquiera me la he secado oye hablando de eso mismo para no haberme lavado la barba se ve la raja Kevin Nick Torres, saludos desde México, Hola Mundo. ¿Cuándo pondrás a la venta más Corne Keyboard? No tengo idea. Voy a hacer con esto con ustedes. No les voy a mentir, para mentirles, para eso están sus políticos. Pero el, la verdad es que el trabajo que involucra fabricar los teclados versus eh, la capacidad que nosotros tenemos para poder venderlo, porque si es que hacemos 100, hacer esos 100 más cerca de 3 meses, versus el revenue, el ingreso que este deja, no es tanto. Si es que. El, voy a empezar a vender más teclados con Keyboard, necesito sí o sí tener una capacidad de poder vender por lo menos unos mil teclados al mes. Y esa capacidad no la tengo. He estado buscando, he estado tratando de contactarme con empresas que puedan hacer esto y no he encontrado, todavía. Valdivia, Chile, qué bonito Valdivia. Orlando Soto, salúdame. José Orlando Parra Soto, ¿cómo estáis? Saludos desde Argentina, Buenos Aires. Hola, Argentina. No sé si ustedes sabían, pero cerca del 20% de las personas que ven el canal de Hola Mundo son argentinos. De ahí viene un 18% con mexicanos. Después viene Colombia con cerca de un 17%. Después viene Perú. Y en el quinto lugar está Chile. Johnny Casino, la web fume. Tengo 12 años en Java y casi 2 años en Python. Todo en empresarial. En octubre. Ah, no alcanzo a leer. Vamos a correr esto. Aquí está. En octubre empiezo fuerte en inglés. ¿Qué es lo que sigue para mí? Me conviene un home office al otro lado del mundo. Depende de tu preferencia. La otra vez me empezaron a criticar porque yo les había dicho que si es que te gusta la comida de tu mamá, si es que te gusta vivir en tu país y no quieres migrar. Perfectamente puedes trabajar remoto. Trabajar remoto lo que va a hacer es que va a aumentar tu ingreso de manera significativa mientras vives en el mismo lugar. Lo que no te va a entregar el trabajo remoto son las condiciones de vida que te puede entregar otro país. Entonces, si es que quieres cambiar tu calidad de vida, eh, no la calidad de vida, cosas como la seguridad, eh, de repente, la comida, que eh, la comida que estás comiendo derechamente, o el entorno de trabajo, o las personas con las cuales tú estás trabajando, pero que tú ves en el día a día, migrar es una excelente oportunidad. Pero si es que no quieres hacer eso, si es que estás contento donde vives y solamente quieres aumentar tu ingreso, trabajar remoto para Estados Unidos. Sobre todo si estás en Latinoamérica, porque estás en los mismos usos horarios. No sé si de pronto te ha picado el bichito por empezar a trabajar en startups. En startups es donde lejos yo más aprendí. También es donde más mal lo pasé. Del Sarco. Y si no, están los de la marca Nufi, que son todo terreno. Ahí dejo la recomendación. Sin menospreciar los Corne Claro. Ah, muchas gracias, Del Sarco. Ahí tienen una recomendación de teclados también. De hecho, yo no conocía la marca Nufi. Vamos a verlos nos venimos para acá vamos a agrandar esto Nufi Keyboard vamos a cambiar la escena para que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo Nufi Premium Keyboards vamos a verlos está cargando sigue cargando son bonitos son súper bonitos tendrán ergonómicos esos que son divididos y que... Aquí está la cámara. Que son divididos y puedes escribir así. Veamos, keyboards. Son bonitos, me gustan. También hay otra marca que también hace teclados mecánicos, el, pero no tienen ergonómicos tampoco, que son los eh, KBD Fans, si mal no recuerdo. Aquí están. Y lo mismo, son teclados super premium. Son desde... A ver, veamos uno. Mira, 208 dólares. O sea, son teclados caros. No son teclados esos de, de 10 mil pesos, 5 dólares, 10 dólares que uno puede comprar en la tienda de computación de la esquina. No, estos son teclados premium. Pero también el... la sensación es distinta. Duran mucho más, son de mejor calidad, son más pesados. La, ex... la experiencia es mucho mejor. Vamos a devolvernos entonces a chateando. Wanubi, ¿qué tal Nico? ¿Cómo estás? Actualmente trabajo como front dev y no me he sentido tan motivado últimamente, pero he descubierto el mundo del diseño UX y siento que puedo aportar más valor en este rol. ¿Qué opinas del cambio de front a UX? Gracias. Yo pienso que deberías primero investigar un poco, o sea, no investigar, experimentar un poco el rol para ver si es que de verdad te gusta, porque dependiendo de donde tú vivas, el ingreso que tú vas a tener puede cambiar de manera súper significativa. ¿Qué quiere decir esto? Si es que estás, por ejemplo, en Chile, desarrollo se paga mucho mejor en Chile que, que diseño UX o UI, el, pero en otros países, como por ejemplo puede ser Estados Unidos o acá en Nueva Zelanda, se paga exactamente igual. Entonces, va a depender netamente de tu preferencia, de tu condición y también de qué es lo que tú estás dispuesto a sacrificar. Si es que no queréis sacrificar plata, eh, yo te diría que tu trabajo pase a ser eso: tu trabajo más que tu vocación y tu futuro y lo que tú quieras hacer de tu vida. ¿Por qué te, por qué te digo esto? Muchas personas. Los papás y los familiares les empiezan a decir que lo que ellos tienen que hacer, tienen que hacer lo que les gusta, lo que los haga feliz, lo que los motive, porque si es que los motiva y son felices haciendo eso, van a ser muy felices durante el resto de sus vidas. Ya, eso es mentira. ¿Por qué? Porque tú efectivamente vas a ser muy feliz, pero vas a ser muy feliz durante un periodo de tiempo que van a ser 5 años, 10 años, ya, pongamos 15, 20 años. Pero después de eso, de estar haciendo constantemente lo mismo. Te vas a terminar aburriendo y vas a querer ir haciendo cada vez más y más cosas. Entonces, puede ser que tú quieras pasar a administrar una empresa, puede ser que tú quieras pasar a crear tu propio negocio, o puede ser que tú también te quieras quedar ahí mismo. Finalmente tienes que considerar eso también. Va a depender mucho de tu ambición. Si es que quieres ir cambiando, quieres ir progresando en tu vida, yo te diría que haré por desarrollo, porque eventualmente tú podrías pasar a otros roles. Pero si te estás dando cuenta que ya estás jodeando el desarrollo y que te está llamando mucho UXUI, ándate por UXUI, prueba, a ver qué onda. Trata de que no sea superior a un año, cosa que si después te tienes que devolver a desarrollo, no tengas una laguna en tu currículum tan larga. Alejandro Aparicio Guerra, hey you, ¿cómo estás Alejandro? Urbani, me salió mi primer proyecto como freelancer, pero como yo siempre cobré sueldos mensuales, no sé cuánto cobrarle. El precio por hora no me cierra. ¡Ah! Esto es sumamente difícil. Es primero es ver cuánto tú quieres ganar mensualmente. Después de cuánto tú quieres ganar mensualmente, lo multiplicas por un 50% más. Esto es completamente arbitrario. O sea, tú puedes multiplicarlo por lo que tú quieras. Pero es más que nada para asegurarte que eventualmente van a haber meses donde tú no vas a trabajar. Tú siempre, cuando estás trabajando como freelancer, siempre tienes que cobrar más. Tienes que cobrar más que, como, que cuando tú estuvieses trabajando dentro de una empresa. Porque van a haber momentos donde tú no vas a tener ningún proyecto o donde te vas a atrasar y vas a tener que tú asumir el costo del proyecto que tú, que tú estás entregando. Entonces, después de eso, sacas el valor de tu hora hombre. Lo divides por 180, que debiese ser el aproximado más o menos de la cantidad de horas que tiene el mes. Después de sacarle el valor de la hora, ahí tú empiezas a estimar. Cuánto tiempo te va a tomar un proyecto a realizar desde levantar el requerimiento, hacer el diseño, programarlo, entregarlo, hacer las pruebas, hacer las iteraciones con los clientes. Ahí tú sacas un estimado de más o menos cuánto cobrarle y ese vendría siendo tu valor real. Pueden existir personas que digan ya ah, ya, pero qué es lo que pasa si es que el cliente me dice que no. Bueno ahí tú ves qué es lo que estás dispuesto a sacrificar. Puedes sacrificar el cliente, puedes reducir tus horas, eh, puedes eliminar funcionalidades o puedes cobrar más barato. Yo preferiría no cobrar más barato porque después te empiezan a asociar con alguien que cobra barato y que su producto no necesariamente es de buena calidad. Yo, derechamente, preferiría cobrar caro y tener pocos clientes. Johnny Casino, más dinero desinteresado para la wea FOME. ¿Cachai la wea? Gracias por el consejo. No sé si eres chileno o si me estás agarrando por el hueveo. Alejandro Cabrera Merino, señor, muchas gracias por la donación. ¿Cómo está, Alejandro? Eric Bravo, no, Eric Muñoz Bravo. Hola, Nico, saludos. ¿Dónde aprendiste a hablar inglés? ¿Hiciste algún curso? ¿Cuánto te demoraste? ¿Tu experiencia? Gracias. Yo salí con el inglés del colegio. En el colegio nosotros teníamos dos ramas. Teníamos el inglés de, lo, de los buenos que éramos tontos y teníamos el inglés de los que les iba bien. Y los que estudiaban y los que le iba mejor en, la, en las clases de inglés. Yo me fui al inglés de los tontos. Eh, estuve ahí cerca de dos, tres años y yo empecé a molestar, a molestar, a molestar dentro de mi colegio para que el último año me pasaran al inglés que era un poco más exigente. Y ahí ellos lo que hacían es que te hacían una prueba TOEFL y con eso te entregaban un puntaje. Es muy distinto al C1, al C2, al BETA. Yo ni siquiera me sé esos rangos de inglés tampoco me sé las notas ni las certificaciones. Y ahí yo me acuerdo que saqué un puntaje de esto estaba evaluado en una escala del 100%. Yo saqué algo así como 85, más o menos. Y eso fue en el colegio. Después salí del colegio, fui a la universidad, me eximí de inglés en la universidad porque en mi universidad en ese entonces también tenían un ramo de inglés y después entré a trabajar y ahí se me olvidó todo, absolutamente todo. Después de eso Pasé a trabajar en una startup donde el gerente general era húngaro. Y él hablaba húngaro, inglés y, y otro idioma más, que no me acuerdo cuál era. Entonces, si nosotros queríamos comunicarnos con él, tenía que ser en inglés. Y ahí yo me di cuenta que mi inglés era súper tarsán. Era yo, potato, tu potato. Eh, codear, codear y ya. Y ahí estuve practicando bastante tiempo con él mi inglés y fue mejorando, fue mejorando. Nunca fue perfecto, pero así fue mejorando. Y después de eso llegué a Nueva Zelanda y en Nueva Zelanda ahí ya. Se me soltó la lengua con el inglés. Pero mi inglés sigue siendo malo. Mi inglés no es perfecto. El esquinado. Hola Nico, estoy terminando de aprender Java. Es un dolor de cabeza. Así es. Pero según tu opinión, ¿qué es lo que más se desarrolla con Java, backend, apps de escritorio, apps móviles, sistemas embebidos o aplicaciones en la nube? ¿Qué es lo que más se desarrolla con Java? Yo lo que sé es que los sistemas sumamente grandes que necesitan el soporte de una empresa, aerolíneas, bancos, eh, sistemas distribuidos, o sistemas que más que nada, tú tienes un sistema muy grande y hay varios sistemas que se tienen que conectar a este. Estos sistemas grandes también están construidos con Java. Pero no es tanto porque el lenguaje sea bueno, sino porque tiene el respaldo de una empresa, que en este caso la empresa es Oracle. Entonces tú puedes pagar por el soporte y puedes estar contactando a la empresa para que ellos, de cierta manera, estén ayudando a construir la aplicación. Pero lo que más se desarrolla, eh, yo diría que aplicaciones móviles con Android. La gran mayoría de las aplicaciones móviles con Android, a ver, tú las puedes desarrollar con Kotlin, las puedes desarrollar con React Native también, las puedes desarrollar también con Flutter, pero actualmente yo diría que con Java son las que más se encuentran extendidas o la mayor cantidad de aplicaciones que hay. Y de ahí también, por supuesto, que viene el backend. Entonces puedes desarrollar la aplicación con Android y después construyes tu, tu backend con Java. Adrián Lambrece. Buenas, Nico. Quería saber qué cosas podés recomendarnos si sabes sobre sponsorship, visas o empresas que ofrezcan sponsorship. Cualquier info, es bienvenida. Ya, perfecto. Primero, eh, vamos a aprovechar de conversar esto durante un par de minutitos porque es re importante. Yo supe de un chico que él estaba viendo mis videos, estaba viendo el canal, le gustó mucho el contenido y también le gustó mucho Nueva Zelanda. Entonces, él lo que hizo fue venirse a Nueva Zelanda. Él es Junior. Y se vino con una visa para estudiar inglés. La visa para estudiar inglés te deja trabajar solamente 20 horas semanales, dura cerca de unos seis meses, un año, y después te tienes que ir. Entonces, él se vino con la esperanza de estar acá y que eventualmente alguna empresa lo contratara porque él pensaba que era prácticamente como vivir en Chile o como vivir en su país. Entonces, él venía para acá, pedía trabajo y que lo iban a contratar. Cuento corto: lleva un par de meses sin conseguir absolutamente ningún trabajo. ¿Por qué? Bueno, uno es junior, entonces si son juniors, no se vengan directamente para acá. Si es que se vienen con la intención de aprender inglés para poder conseguir una visa de trabajo y quedarse acá sin experiencia laboral, no lo hagan porque no la van a conseguir. Y la razón de eso es que, esto lo hemos conversado muchas veces en los likes. Las empresas tienen que demostrarle al gobierno que te están contratando a ti porque no existe nadie acá en Nueva Zelanda que pueda hacer tu trabajo. Y hay muchos estudiantes de acá en Nueva Zelanda que están aprendiendo programación por los bootcamps, que están aprendiendo programación online o que están aprendiendo programación por la universidad. Entonces, ustedes no los pueden reemplazar a ellos. Nueva Zelanda va a priorizar darle trabajo a ellos. Después, si es que ustedes... Logran calmar su, su ansiedad de poder venir a Nueva Zelanda, consiguen experiencia por lo menos un par de años, ya no ser juniors, ya no haber salido recién de la universidad, tener un par de años de experiencia, ser considerados por lo menos semi-senior. En ese caso, para Nueva Zelanda, ustedes sí van a ser atractivos, porque Nueva Zelanda necesita seniors, no necesita juniors. Entonces, si son juniors, quédense en su país, trabajen en su país y luego de que a, asciendan a senior, o tengan ya roles relevantes, ahí recién empiezan a postular para acá. y después, cuando ustedes son senior y empiezan a postular a nueva zelanda o a estados unidos o a australia o a alemania o el país que, que sea, no es necesario ni siquiera que ustedes se pongan exquisitos dónde postular con qué agencia, con esto. ustedes van, se meten al portal de trabajo, postulan directamente, y si son la persona indicada, las empresas los van a contactar a ustedes y van a empezar a hacerles ofertas para irse para allá. cuando ustedes tienen el conocimiento, y son expertos en la materia, no es necesario que ustedes hagan absolutamente nada difícil para poder irse al país. O sea, difícil en el sentido de ustedes llegan, postulan, tienen la entrevista, rinden la prueba técnica y pasan. A eso me refiero con difícil, porque migrar, por supuesto que es difícil. Ahora, otra cosa, por favor, si es que van a utilizar agencias de migración, busquen en Google la agencia de migración porque hay agencias de migración en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda y en, en no me acuerdo en qué otros países que son que fueron conocidas, fueron cerradas y todas las personas que estaban trabajando ahí las metieron presas porque finalmente eran organizaciones de trata de blancas. Entonces, si es que van a utilizar estas agencias migratorias, mucho cuidado. Hay personas que las han estafado con 100 mil dólares, hay personas que derechamente las han raptado, las han secuestrado y las tienen como tatas de blancas encerrados dentro de sótanos. Así es que si es que van a utilizar estas cosas, con mucho cuidado. Hay personas que les roban los pasaportes, le dicen, mándame el pasaporte porque necesito hacer unos trámites. Perdieron el pasaporte estando en el país de destino. Se les vence las visas y cagaron. Así es que mucho, mucho, mucho cuidado con las agencias migratorias. Eh, si me preguntan a mí, yo no tomaría ninguna agencia migratoria, yo postularía directamente con la empresa. Y no trataría de ver nada con intermediarios, yo trataría de ver si quiero ir a estudiar inglés, yo me pongo en contacto con la, eh, con la empresa que me da el curso en inglés. Si es que quiero migrar porque quiero trabajar, yo contacto a la empresa a la cual me estoy postulando el trabajo, no utilizaría intermediarios. Porque han habido varios casos de estafa y de trata de blancas. Y esta vez se las estoy diciendo en serio. Esto no es mentira. Así que mucho, mucho, mucho cuidado con eso. Ah, ya. Yeah. Y sobre empresas que entreguen sponsorships, va a depender si ellos tienen postulaciones abiertas. La mejor forma de saber si es que ellos tienen postulaciones abiertas es que te metas a los portales de trabajo, postules y si es que tú eres el candidato, te van a llevar a esos países. Porque es que estos países no son como en Latinoamérica, que donde te empiezan a, a tratar de, de pagar menos plata. No, en estos países hay plata y te, y te van a pagar los tremendos sueldos. Incluso, mira, pensar de esta manera, tú vas a ganar un sueldo desde ciento y tantos mil dólares para arriba. Pagarte la relocación tuya con toda tu familia les va a salir 10.000 dólares. Vendría siendo un mes de sueldo. Y si el candidato es perfecto y tú estás facturando millones y millones y millones de dólares, que eso es lo que facturan estas empresas, loco pagar un sueldo más, menos de un sueldo más, para pues los buenos no es nada. Entonces, no deberías preocuparte con qué empresas. Deberías preocuparte de tener el conocimiento para que para la empresa seas atractivo. Y me perdí en las preguntas. Deme un minutito, voy a buscar las preguntas. Aquí está. Espero que haya quedado, quedado más o menos claro lo que le dije a Adrián. Y sobre todo a ustedes, chicos, para que, pa que no hagan huevas. Por favor, no hagan huevadas. ¿Cómo es el campo de Data Science? Está bueno, está súper bueno, loco. Tienes que el, meterte a los portales de trabajo, busca Data Science y ahí te va a aparecer la cantidad de ofertas laborales que existen actualmente para Data Science. Te va a sorprender, son hartas. Alejandro Cabrera Merino, muchas gracias, señor, por la donación. Kev Dev, muchas gracias señor. Kev Dev de nuevo. ¿Cómo mejorar disciplina? Siento que hago lo justo. Uh, me gustan estos temas, no tanto de motivación más que de disciplina. ¿Cómo mejorar la disciplina? El, la disciplina se logra realizando exactamente las mismas tareas en el mismo horario en determinados días de manera consecutiva. Hay libros que te van a decir que pasado 21 días ese hábito ya se te quedó. ¿Qué quiere decir esto? Si te levantas todos los días, por decirte algo, a las 5 de la mañana, sales a correr 30 minutos, te devuelves y haces eso por lo menos 21 días seguidos, ese hábito se te va a quedar plasmado dentro de tu rutina y te vas a sentir mal si no lo haces. Ahora, eh, hay un tipo en internet que dice que él es fanático de los entrenamientos o de los hábitos que, que sean bastante malos, sobre todo en un comienzo. ¿Por qué? Porque tú lo que estás tratando de hacer no es hacer las cosas bien desde el día cero, sino que tú estás tratando de meterte dentro del hábito todos los días. Entonces, si tú consideras que estás haciendo lo mínimo, yo lo que trataría de hacer es ir incrementando un poquito más, pero siempre un poquito más. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo hábito, vamos a crear el nuevo hábito de saltar la cuerda, por decirte algo. Todos los días saltar por lo menos 30, 30 saltos. Solo 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 30, y lo dejáis ahí, pero todos los días. Y después cuando te estás dando cuenta que lo estás haciendo todos los días y no te moleste si te metió dentro de tu rutina, ahí lo que haces es que lo pasáis de 30, lo pasáis a 60. Y después de 60 lo pasáis a 100. Y váyase hasta que finalmente llegas al número que tú quieres. Entonces, si consideras que estás haciendo muy poco, trataría de optar por una rutina que yo esté durante todos los días tratando de hacer algo, tratando de cumplir algo. No importa que lo haga mal. Lo que estamos tratando de hacer no es ser exitosos inmediatamente, sino que estamos tratando de formar el músculo de la disciplina. Espero que eso haya Resuelto la duda. En el fondo, trata de hacer algo, empieza poquito hasta que te estés metiendo dentro del hábito y una vez que tengas el hábito formado, incrementas un poquito más. Ah, y también cómo mejorar en la disciplina. No sé cuál será tu caso, pero es déjate de carretear, déjate de ver tele, déjate de andar jugando. Es siéntate y trata de hacer lo que tienes que hacer. Ya, él, me llegó un sentimiento, mucho curso de programación, me resonó la historia de la fiebre del oro en Estados Unidos. Los que se enriquecieron fueron los que vendían los picos y las palas, más no los que buscaban. Eso pasa en absolutamente todo. Ahora tú tienes el boom de la inteligencia artificial, tienes el boom .com. En el boom .com, que esto fue cerca de los años 2098 en adelante, todas las empresas querían posicionarse en .com. Ahí es donde salió Google, salió Amazon, salió Apple, un montón de, de empresas, pero no todos lo hicieron. Fracasa, el emprend los emprendimientos fracasan cerca de un 95%. Y esto pasa con absolutamente todo. Entonces, también te va a pasar con tu vida. Si es que tú ves que hay cursos de programación. Mira, les voy a aprovechar de contar una estadística de los cursos de programación. Hay cursos de programación que son muy buenos, hay otros que son una mierda. Pero el éxito no te lo va a dar netamente el curso de programación. Porque tú puedes tener el mejor curso de programación de todo el mundo, los de la academia Hola Mundo. Pero si es que tú no los ves y no los terminas y no sigues practicando, no sirve nada el curso. El curso lo que va a hacer es que te va a romper esa fricción, esa barrera inicial para que tú lo termines y puedas seguir practicando. En el fondo lo que va a hacer es que te va a ahorrar un un cuarto de trabajo que tú tienes que poner. Porque acuérdate que después de terminar el curso tienes que hacer ejercicios, tienes que crear tu portafolio, tienes que crear aplicaciones para demostrarle al mundo qué es lo que tú sabes hacer, sobre todo si es que no tienes título profesional, porque si no tienes título profesional, eh, tienes que empezar a construir algo que le dé a entender a las empresas y a las otras personas que tú de verdad sabes construir algo. Después de eso, tienes que empezar a postular a los trabajos. En los trabajos, por supuesto, como viene salido de los cursos, no vas a hacer la primera consideración, vas a ser la segunda, tercera o cuarta. Entonces tienes que estar constantemente el estudiando, practicando, hasta que eventualmente des con tu primer trabajo. Y cuando des con tu primer trabajo, tratar de conseguir una experiencia de por lo menos unos seis meses, un año. Y después de eso, ahí ya recién empezar a regodearte y empezar a pedir un poco más. Porque recuerda que tú vas a estar compitiendo con, con otras personas que también están con curso. Personas que terminaron el curso, otros que no terminaron el curso. Hay personas que se compran los cursos y empiezan a postular los trabajos al tiro. Hay personas que lo que hacen es que compran el curso, colocan play. Por ejemplo, el curso dura 17 horas. Colocan play y en 17 horas terminaron el curso. Y después sacan el certificado y con eso salen a pedir trabajo. Y finalmente lo que estás haciendo es que te estás engañando tú mismo. Tú lo que necesitas, el, finalmente, el curso... Tú lo necesitas porque tú quieres adquirir un conocimiento. Entonces, la fiebre del oro, el, con respecto a esto, solamente se están haciendo ricos los que están haciendo los cursos. El, claro, po, el, estamos ganando dinero, pero tú lo estás viendo como, no sé cómo lo estás viendo, pero me da la sensación que es, una, que es algo más como de resentimiento donde, claro, hay gente que está haciendo los cursos. Y ellos son los que están ganando dinero, no los que estamos aprendiendo a programar. Tenéis que considerar que las personas que están haciendo los cursos, a ver, estoy yo, está Mauredev, está Héctor de León, está Miguel Ángel Durán, Midudev, todos estos huevones somos senior, tenemos por lo menos 15 años de experiencia desarrollando. Sabemos muy bien lo que estamos haciendo, Sa tenemos eh, ideas de negocios, sabemos formar empresas, sabemos programar, sabemos, por, eh, sabemos utilizar los computadores, sabemos Linux, sabemos macOS, sabemos Windows, sabemos muchas, muchas, muchas cosas. No es solamente saber programar. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos agarrando todo este conocimiento que nosotros adquirimos durante todos estos años y estamos tratando de masticarlo para que sea súper digerible para ustedes. Eso lo que hace es que le abre la puerta a más personas para que puedan aprender a programar. Pero lo que va a hacer es que finalmente para ti va a ser más fácil poder digerir el contenido. Pero todo el resto del trabajo sigue siendo tuyo. Y hay una decepción muy grande, yo no tengo idea por qué es. De, de los cursos que llegan, los compran, los empiezan a ver. Hay algunos que los dejan a la mitad. Hay otros que los compran y no los ven. Yo me acuerdo, yo todavía me acuerdo que tengo un curso de Android que me compré cerca del año. Les voy a mentir, 2014, más o menos, porque quería aprender a programar en Android en esa época, y nunca lo vi. Y lo tengo ahí. Y nunca lo vi. Entonces yo diría que más que como una crítica del. Claro, ellos están haciendo millonarios, pero nosotros no. Yo no, yo no necesariamente lo veo malo. O sea, de hecho, no lo veo malo. Encuentro positivo porque más que nada estás compartiendo tu conocimiento y estás entregando valor. No sé si hace sentido lo que te estoy diciendo. Urbani, me salió mi primer trabajo como freelancer, pero no sé cómo cobrarlo. Tampoco sé cuántas horas me podría llevar. ¿Algún consejo para calcular el precio? Ah, acabamos de explicar eso justamente un poquito antes. Entonces, cuando termine el live, andate a una de las primeras preguntas y ahí te explico absolutamente todo de cómo se cobra. Lelia Rubiano. Hola, en mi camino ya pasé por varias startups. Aprendí inglés y actualmente trabajo para una empresa internacional. Creo que debería estudiar por mi cuenta, pero nada me motiva. ¿Qué me recomiendas? Voy a leerlo no. Hola, en mi camino ya pasé por varias startups. Aprendí inglés y actualmente trabajo para una empresa internacional. Creo que debería estudiar por mi cuenta, pero nada me motiva. ¿Qué me recomiendas? Yo te diría que la, la motivación es lo más ingrato que tú vas a tener en tu vida. Porque la, la motivación finalmente va a venir y se va a ir cuando, cuando quiera. Po. Tú no puedes controlar la motivación. Lo que sí puedes controlar es la disciplina. ¿Qué te pasa, Bobcán? Oye, chill. ¿Te voy a quitar ese juguete, weón? Dame para acá. He hecho. No, si no estoy jugando contigo, weón. Entonces. En lugar de estar buscando motivación para poder hacer las cosas, yo buscaría formarme una disciplina para hacerlos de todas maneras. Finalmente, lo que te va a motivar más a ti va a ser cuando hayas terminado de, de estudiar, hayas terminado de prepararte. Cuando llegas a un nuevo trabajo, vas a tener más opciones para después ver efectivamente qué es lo que más te apasiona, qué es lo que más te motiva, qué es lo que más te gusta. Pero necesitas disciplina para poder crearte a ti las opciones. Finalmente, toda esta cuestión se trata de opciones. Mientras más opciones tengas, mejor. ¿Y cómo te hacen las opciones? A punta de disciplina. No necesitáis motivación, necesitáis solamente disciplina. Y disciplina es hacer las cosas incluso si no las quieres hacer. Del sarco, Java casi no se usa en Android nativo. Yo lo que he visto harto es que la, hay muchas aplicaciones que están construidas con React Native. El, y también con un montón de otros frameworks, pero todos esos frameworks utilizan o Java o Kotlin. Yo me acuerdo que en varias empresas que trabajé con React Native igual terminábamos construyendo módulos nativos con Java. Ahora, ¿es el lenguaje principal? Por supuesto que no, obvio que no. Pero sí encuentro que agregaría mucho valor, por ejemplo, si es que estás desarrollando aplicaciones móviles, saber el framework más utilizado, creo que sigue siendo React Native. Y además, saber Java y Swift, para que así puedas construir módulos en esos lenguajes. Lelia Rubiano, amo tu canal. Ay, muchas gracias, Lelia, yo también te amo. Der Sarco, yo siendo semi-senior quedé en una pos en Dinamarca, pero por temas ajenos a mí lo tuve que rechazar. Láncense a la vida y verán que es posible. Sí. Pero necesitan la experiencia. Bueno, Del lo está diciendo. Pues él, él siendo semicinio, se lanzó y logró conseguir un trabajo en Dinamarca. Pero claro, si es que ustedes están como junior y están pensando que van a llegar a estos países y les van a dar el trabajo, no va a pasar. No se engañen. No hagan eso. Lo van a pasar mal. Van a, van a quemar mucha plata, lo van a pasar muy mal, se van a estresar, se van a deprimir y van a terminar odiando el país. No lo hagan así. Mira, finalmente todos los países de todo el mundo, absolutamente todos, son. Eh, para que ustedes lo entiendan, son clasistas, son racistas, son xenófobos, todos. Hasta que estás preparado, hasta que tienes los estudios. Cuando tienes los estudios y tienes la skill que necesita el país, ahí el país es hermoso, es bonito, es súper acogedor, lo respetan a todos por igual, ahí sí. Pero no se engañen pensando que es para todos. No, ningún país es así. A menos que tengan convenios con otros países, como por ejemplo podría ser en Latinoamérica, tú tienes Mercosur, acá en Nueva Zelanda tienes el convenio con Australia y con otras islas más donde tú puedes irte a vivir a cualquiera de esos países sin visa, que también vivas en la comunidad europea, porque si tenéis pasaporte español te puedes ir a vivir para Alemania, te puedes ir a vivir para Portugal, para Francia. No sé si para Inglaterra, porque ellos se salieron del. se salieron de la comunidad con el Brexit. Entonces no sé si te puedes ir a vivir a Inglaterra ahora. Pero eso, ojo con eso chicos, los países son súper eh, discriminadores en ese sentido, no van a aceptar a cualquiera, tienen que tener el skill necesario. Y con skill me refiero a la habilidad y la experiencia. Nelson Méndez, estudio en tu academia y quiero saber de la carrera de DevOps, ¿qué opinas sobre esta carrera y su futuro? ¿Cuál es tu, exper tu experiencia? Saludos desde Arizona. Es una carrera sumamente actual, se está utilizando. Yo no veo que esta se vaya a ir durante bastante tiempo. Finalmente todos van a necesitar el... No sé si lo estás viendo por la parte de un desarrollador que también configura las operaciones o desde la parte de infraestructura que configura toda la operación para que los desarrolladores puedan desplegar. Porque pueden ser las dos. Yo he visto las dos definiciones. Y ambas existen. Ambas son súper son pesadas. Pesadas en el sentido de que son sumamente importantes porque son parte muy relevante para generar agilidad dentro de la empresa. Así es que, si te quieres ir por ese lado, dale. Hay un canal súper bueno que habla sobre DevOps, que es el del pelado Nerd. Él tiene. habla sobre Linux, habla sobre. bueno, habla sobre DevOps, habla sobre Kubernetes y habla también sobre Docker, que son herramientas súper utilizadas en el mundo del DevOps nosotros vamos a desarrollar también esa carrera pero estamos comenzando con la carrera de backend entonces estamos viendo lo que es python estamos terminando el curso de linux después viene un curso de docker después viene git después viene que usted más viene eh? tengo que ver el, el cómo se llama el, el itinerario que nosotros tenemos de, de los cursos pero este año nosotros deberíamos terminar la carrera de ingeniero backend dentro de la plataforma Y DevOps yo creo que la vamos a hacer después de frontend. Rodolfo Cabrera nos dice, terminé un bootcamp de seis meses, actualmente voy más de la mitad del proyecto final. Siento que aprendí bastante, pero no puedo codear sin leer docs o ver videos, y eso me hace sentir tonto. ¿Es normal o no sirvo para esto? Loco, es normal. Es súper normal. Es sumamente normal. Estás aprendiendo, estás generando esa memoria muscular donde todo lo que tú estás escribiendo, todo lo que estás programando, se te está metiendo dentro de la cabeza. Porque estás inseguro, porque quiero escribir esto, pero me puedo equivocar. Es normal. Así que chill, relájate. Se te va a ir quitando, cada vez vas a ir dejando de ver los videos. O sea, al principio te los vaya a ver todos, vaya a leer toda la documentación y poco a poco vas a ir leyendo cada vez menos y vas a ir viendo cada vez menos videos. Es normal, relájate. Saludos, te amo, yo también te amo Rodolfo. Manuel Adolfo Holzman y Llanes. Opinión sobre Bootcamp de MIT en Data Science. Dos distintos. Bootcamp, buenos. ¿Qué especialización da más plata? ¿Debo pagar ingeniería en hardware y vivir en Estados Unidos? No tengo idea sobre los bootcamps de MIT o de Data Science. Y, el, y te voy a ser rehonesto. Lo mismo que estaba diciendo antes. Todos los bootcamps, todos los lugares donde tú vayas a estudiar, te van a entregar la información de manera distinta. Van a haber algunos que te la van a entregar mejor, como por ejemplo en la Academia Hola Mundo. Que si no están inscritos, deberían inscribirse. Y. El, pero finalmente tú vas a tener que poner el trabajo, tú vas a tener que seguir estudiando, porque no todos los bootcamps te van a entregar toda la información que es relevante para ti. Lo que hacemos nosotros es que tratamos de generar como un empaquetado bien general, profundizamos bastante, pero igual es general, para que tú después de eso puedas conseguir trabajos e ir especializándote. Ahora, ¿cuál vendría siendo el mejor? Honestamente yo me metería a internet y empezaría a ver reviews de cuáles tienen un puntaje relativamente alto o aceptablemente alto para mí. Y me iría por ese, en el caso de querer tomar un bootcamp. Si es que no, eh, trataría de tomar cursos online. Yo soy mucho más partidario de tomar cursos online. Uno, porque yo los vendo, ja, obvio. Y lo segundo es porque. Y ahora, saliendo de las de la bromas, es. Puedes estudiar cuando tú quieres, es mucho más barato, es mucho más flexible. Y si eventualmente no te gusta o te quieres salir de eso, no te estás gastando los miles y miles de dólares que te pueda salir un bootcamp. Hay bootcamp que son más baratos, pero igual un curso online es mucho más barato. Entonces yo lo miraría por eso. Si es que eres de las personas que necesitan los bootcamps porque tienen que ir presencialmente, ahí en ese caso, claro, un bootcamp va a ser mucho mejor que un curso online. Manuel, Adolfo, Holzman y Llanes. Opinión sobre bootcamp de MIT. Ah, hasta te la acabo de responder. Ah, muy bien. Aquí es donde yo me siento huevón. Juan Diego Chicas. Estudio ingeniería en sistemas en El Salvador. Consejos. Consejo número uno, termina la carrera. Aprovechando que ya estás estudiando, termínala. Segundo, busca cómo complementarla con las tecnologías más populares que existen en Internet. Puedes ver la, la encuesta de Stack Overflow para ver cuáles son las tecnologías más utilizadas por los profesionales. No veas la más utilizada por los estudiantes porque esa... Eh, lo único que dice es la preferencia de los estudiantes de las tecnologías que quieren utilizar. Mira las tendencias actuales de qué es lo que utilizan los profesionales. Después de haber visto esas tendencias profesionales, ahí lo que puedes hacer, yo me iría personalmente por las dos, tres mejores, o las que se encuentran más arriba de lo que, ni siquiera las mejores, son las que más están utilizando los profesionales. Me iría por esas tres. Elegiría una de esas tres, la que más me guste o la que menos me moleste, y después vería cómo complementarla con algún curso online. Eh, porque tú ya estás estudiando, ¿no? Me metería un bootcamp para eso. Eh, utilizaría un curso online y le dedicaría todos los días unos 20, 30 minutos a verme ese curso online. Y te lo vas a terminar en un mes. Dos meses de pronto. Y eso más que nada para hacerte una idea en general de cómo es también. H de León que elijan C Sharp dice. Por supuesto. hoy ese Sharp también está súper alto. Creo que está como número 4, número 3. ¿Cuántas personas hay viendo ahora? 1077. Son muchos. Javier Urbina, Nico, ¿qué guitarras tienes allá atrás? Tengo una Schecter Classic C1. Esa es una Jackson... Ay, se me olvidó el modelo. No es una Performer, es una, es una Soloist, Red Swirl. Tengo también una... una guitarra Solar de siete cuerdas. No me acuerdo del nombre del modelo. Este, eh, lo que se encuentra más allá al final es un bajo que me rega... no me lo regaló. Me vendió un amigo y me lo autografió. Y acá, que esta no se alcanza a ver. Suéltame. Ahí está. Esta es una Ibanez. Que también olvide el modelo Pero esta es una premium ¡Hola, voz intenso! Te voy a hacer famoso Está en live Está ahí en un live Ven para acá Este es Wolfgang A todo esto Aquí está Mira Mira ya Eso ¿Qué es eso de allá? Mira. ¿Lo ves? Ya, bájate. Déjate molestar. Nicolás, ¿eres de Metal Pesado? Nos dice Chico González. Sí, soy de... Mira, mis gustos musicales son súper extraños. Me gusta Juanes. Me gusta Metal Pesado, Death Metal, Black Metal. Me gusta Slipknot también. Me gusta también... Me gusta Dimu Burger. En Chile le decíamos Dame Burger. <laughs> a ver, déjame ver, porque tengo aquí lo, los últimos buscados. Estupendo, no me aparecen acá en la, en la aplicación de escritorio. Vamos a buscarlo acá en la aplicación móvil. Ya, déjame. Cannibal Corpse, Periphery, Juanes. Estoy escuchando también mucha música de videojuegos. Dentro de eso es, estoy escuchando a Daniel Tidwell. Estoy escuchando Children of Bodom. Estoy escuchando a 331 E-Rock. ¿Qué más estoy escuchando? <laughs> Hice un asado hace como una semana o dos semanas. Y puse música country para sentirme tejano mientras hacía el asado. Perdón, argentinos, los, de los decepcioné, los traicioné. Por lo general pongo la renga cuando hago asado. ¿Qué más? At the Gates, Halloween, Masterplan. Pero también escucho Astronomía. Esa es la canción de, lo, de los tipos africanos que están. que bailan con los sarcófagos. Eh, disturbed. Y. Eso, en general. Ah, y Jack Black. No me rompáis el polerón, pues huevón. Ahí está. Vamos a seguir viendo acá abajo. A ver, más preguntas. Jorge Dávila, en mi caso nunca termino los cursos. Siempre me mata la curiosidad y voy experimentando. Siempre me adelanto a buscar en la documentación. Pero eso está perfecto. Eso está súper bien. El, y lo que puedes ir haciendo es que a medida que te empiezan a salir dudas. Yo hago esto también cuando estoy estudiando. Que el, empiezo a ver, ya sea el curso online, el tutorial o la documentación, y me empiezan a salir preguntas de, a ver, por ejemplo, el, 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 ¿qué ejemplo les podría dar? Fino, da lo mismo. Pongamos el ejemplo de, de JavaScript. Ya, tienen los objetos literales. Ok, tú para poder colocar los objetos literales puedes utilizar los strings. Ok, mm, ¿existen otras formas para poder asignarle un nombre a las llaves en los objetos literales? Además de los strings. A ver, y anoto esa pregunta. Y después sigo viéndola, sigo viéndola, sigo viéndola, sigo viéndola. Eh, se terminó el video, se terminó la sección y me doy cuenta que tengo como cerca de unas 20 o 30 preguntas. Y después me pongo en Google a buscar todas esas preguntas las escribo literal. Hasta que voy encontrando la información. Por lo general me tengo que meter a 20, 30 páginas hasta que finalmente doy con lo que yo quiero. Ya ahí yo resolvé mi duda. Y cuando resolví mi duda, paso a la siguiente sección. Pero con eso yo puedo estar todo un día. Chill. No. Wait. No. ¿Por qué no te comiste tu hueso, loco? Mira, aquí está. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ya, toma. comete el hueso. No molestes más. Gabriel Bejar. Hola, estoy por ir a Nueva Zelanda con Visa Working Holidays y quiero probar suerte como desarrollador. ¡Loco! Acabamos de decir lo mismo en el live. ¿A qué ciudad me recomiendas ir? O algún otro consejo. Experiencia de REACT tres años. El, consigue el trabajo desde allá. Si es que quieres probar suerte como desarrollador, consíguete el trabajo desde allá. Lo que puede pasar es que, si es que tienes experiencia tres años y efectivamente eres senior, el, y dentro de tu currículum tú colocas que llevas muchos años de experiencia tres años yo encuentro que debiese ser algo razonablemente suficiente para ser considerado por lo menos semi senior el, si es que ya te vienes y ya tienes el pasaje comprado el, es que te vienes con working holiday pues working holiday la gracia es conocer po. mira todo el trabajo la gran mayoría está en Auckland también hay en otras ciudades pero son por lo general las ciudades más grandes pero la gracia de Nueva Zelanda no son las ciudades grandes po. entonces si tu objetivo es solamente conseguir trabajo, yo empezaría a buscar trabajo en los últimos seis meses de mi visa. Estaría los primeros seis meses puro hueveando. Haría los trabajos de los working holidays. Me iría a ciudades como, no sé si Queenstown, porque Queenstown yo encuentro que es un pueblo muy chico, pero va mucha gente. Pero me iría a ciudades más chicas, a pueblos. No me iría a ciudades grandes y estaría ahí. Trataría de buscar eh, arrendar piezas con otros migrantes que también estén en la misma parada, también con Working Holiday. Y los últimos seis meses, si es que me interesa, en verdad, ahí yo me quedaría buscando trabajo dentro de Nueva Zelanda. Eh, con la Working Holiday no te sirve para trabajar de manera full time. Tú igual vas a necesitar el sponsor de una empresa y te van a tener que cambiar la visa igual. Así es que si es que te quieres venir a trabajar y estás tomando la Working Holiday para poder trabajar finalmente acá, no, postula desde allá, porque puede ser que te tengas que devolver. Pero si ya te vienes para acá con la Working Holiday porque quieres huevear, quieres pasarlo bien y eventualmente ver si te sale el trabajo de desarrollador, ven, pásalo bien y dedícale los últimos seis meses. A buscar trabajo. Eso. Axel Bedoya. Hola, Nico. Quisiera llegar a un nivel como el tuyo en programación y vivir de ello. Me siento perdido. No sé, estudiar en una universidad, o okay. qué. ¿Me podés contar tus pasos en la programación? ¿Qué hacer? Me serviría muchísimo como guía. Gracias por adelantado. A ver, lo que yo hice. Yo entré a estudiar ingeniería civil electrónica. Y yo entré a estudiar eso porque yo quería armar amplificadores de guitarra con distorsión y quería hacerme mi propio sonido. Así como súper loco. Cuando me metí a hacer eso, llegué al plan ya de especialidad. De la ingeniería, me di cuenta que no me, no me gustó tanto, porque finalmente yo lo que quería hacer era armar amplificadores de guitarra. Encontré los esquemáticos en internet y yo me empecé a ya armar mis propios amplificadores de guitarra solamente con lo que aprendía en internet. Entonces dije, bueno, vamos a descartar esta profesión, pasémonos a otra que me guste más. Y justo en ese entonces yo me había metido a un club de Linux que existía en la universidad en ese entonces. Y ahí fue donde yo aprendí todo lo que es de administración de Linux. Y ahí yo me di cuenta que me gustaban mucho más los computadores que los amplificadores de guitarra. Entonces dije, ok, empecemos, cambiémonos de carrera. Y ahí yo me cambié de carrera a ingeniería en computación informática. Y después de eso estuve estudiando, estudiando, salí de la universidad y entré a trabajar a, a una empresa, a una aerolínea. No les voy a decir el nombre de la empresa, pero es una aerolínea. Ya ahí estuve cerca de un año. Después me fui a trabajar al gobierno. Fue cuando estuve trabajando en el gobierno. Cuando la gente le dice que, el, que las personas en el gobierno no hacen nada, es verdad. Ahí fue donde yo conocí las páginas de Cuánto Cabrón, Cuánta Razón, Por la puta. Eh, todas estas páginas de los memes las conocí absolutamente todas, todas, todas. En las otras empresas en las que yo trabajé, no, no tenía ni tiempo ni siquiera para poder meterme a estas páginas. Pero cuando estaba trabajando para el gobierno, sí. Eh, pero eso, yo entré en la universidad. Si es que quieres hacer lo mismo que yo, yo lo complementaría sí o sí con cursos online, dependiendo de la malla de tu universidad. Y la forma de complementarlo, mira, una carrera universitaria son caras, sobre todo si estás en Chile, son sumamente caras. Y un curso online te va a salir 10 dólares, 20 dólares. Entonces yo lo complementaría con un par de cursos online, que son las tecnologías que a mí me interesarían. Si es que no te interesa tomar la carrera universitaria, yo te diría que sí. El, o sea, en verdad, no tengo como una opinión muy fuerte con la carrera universitaria, si la quieres tomar, tómala, si no la quieres tomar, no la tomí. Eh, pero si es que quieres estudiar algo relacionado con desarrollo, puede ser la carrera universitaria, puede ser el bootcamp y también están los cursos online. Y yo lo haría, yo lo iría priorizando dependiendo de tu capital. Si es que quieres, entre, entre comillas, el acceso a todo, el acceso a los círculos de contactos, a tener la vida universitaria, a ver a los profesores, a acceder a muchos ramos que no derechamente te van a servir para tu profesión, pero sí te pueden entregar perspectivas distintas, ándate por la universidad. Si es que eres una persona que no tiene tanto tiempo, no tiene tanto dinero, quiere empezar a trabajar al tiro, y, y no le interesa para nada la vida universitaria, que a todo esto la vida universitaria es bacán, se pasa súper bien. En ese caso, claro, métete un bootcamp. Y ahí el bootcamp te va a durar seis meses o un año. Si es que no estás ni ahí con eso y tú sencillamente querías empezar a aprender desde ya, claro, tómate los cursos online. Yo diría que por un tema social la universidad es súper positivo. El, por el tema netamente como del conocimiento técnico duro, los cursos online son lejos lo mejor. Pero tenés que ser súper disciplinado también. Entonces, depende mucho de ti. Yo tomé la universidad. Si es que eres muy disciplinado y te querías ahorrar mucha plata, los cursos online. Si es que quieres ahorrarte tiempo. Y también te quieres ahorrar plata. Pero no eres tan disciplinado, me meto al bootcamp. Y si ya tienes tiempo, quieres pasarlo bien, quieres disfrutar la vida universitaria, aprender de muchas cosas, conocer a muchas personas, que no vaya a pasar la raja, eh, ando a la universidad. Jorge Dávila, ¿las empresas en Europa respetan las prácticas de clean code? No tengo idea. Yo no vivo en Europa, yo vivo en Nueva Zelanda. Llevo media década como desarrollador y el 90% de los casos parece que te motivan a hacer código malo mientras salga todo rápido. Ah, sí, 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 acá, acá también. Eh, lo que les interesa es que las cosas salgan, eh, que salgan rápido, pero también que salgan bien y depende mucho de la empresa. Si la empresa tiene plata, tú siempre te vas a topar con un tipo... O de pronto dos, que van a ser jefes que van a estar revisando el código de absolutamente todos. Y, y no necesariamente van a querer. Que, eh, no necesariamente van a querer que el código sea con clean code. Los tipos van a querer que el código salga a la pinta de ellos nomás. Y tú tenéis que seguir las convenciones de este tipo en particular. Entonces, si respetan Clean Code, yo diría que ningún buen respeta Clean Code. Todos respetan las prácticas de una o dos personas de la empresa. Que podría ser el arquitecto, podría ser el CTO, podría ser un staff engineer, podría ser un principal engineer. Pero están todos siguiendo lo que piensa este huevón. Y si es que el huevón es relajado, va a depender netamente de él. Es súper difícil saber cuándo se siguen las prácticas y cuándo no. En las empresas que yo estuve. En la primera que yo estuve acá en Nueva Zelanda había un tipo que el loco jodía por todo, por todo, por todo, por todo, por todo y no seguía clean code. No, el tipo seguía como puro estómago de él y el tipo era el jefe. Entonces nadie le llevaba la contra. cuando decía se hace esto, o okay, que hagamos eso. O sea, ni siquiera era el jefe, era el jefe de un equipo que se encontraba en Estados Unidos. Y nadie le a la contra, era como, ok, hagamos lo que él dice. Y los proyectos se tomaban mucho, mucho, mucho tiempo. Y tú dirás, ah, entonces el código era más, más ordenado. No, igual era desordenado, igual era un desastre la web. De no sé si eso te responde la, la pregunta, pero no, esto, eso es en general como a nivel mundial, así que no te preocupes. Lo, lo importante es que las personas se ayuden bien, que los proyectos salgan adelante. Y aquí existe mucho el tema de que las personas no quieren entrar en conflicto. ¿Okay? Me imagino que en Alemania tiene que ser una cuestión parecida porque no podéis despedir a las personas, entonces nadie se quiere pelear con nadie porque te lo tenéis que bancar igual. La única forma de poder despedir a alguien en Alemania son dos: una que hayan el que no hayan pasado los seis meses de prueba, oye, suéltame, que no hayan pasado los seis meses de prueba, ahí te pueden echar antes, pero si ya pasaron los seis meses de prueba prácticamente que te tienen que pillar dentro de la empresa robando para que te puedan despedir. Entonces me imagino que también tiene que haber una suerte de loco, prefiero que nos llevemos bien. Ahora, ¿eso hace que las tecnologías sean peores? No, Alemania tiene un hub de, de desarrollo tecnológico sumamente grande. Abajo, SIT. SIT. Abajo. SIT. Orfan. Eso, muy bien. Wait. El esquinado. Gracias por tu respuesta anterior, Nico. ¿Y crees que con saber un lenguaje de programación, alguna base de datos, algún framework, Linux y algún servicio en la nube sea suficiente para empezar a aplicar empleos de backend? Por supuesto que sí. De hecho, yo te diría con menos. Yo te diría base de datos, lenguaje de programación, framework. Linux... No, ¿para qué? Porque el, va a depender de la empresa. Porque van a hacer que te, puede ser que te pasen un computador con Windows, puede ser que te pasen un computador con, con Mac y tenés que aprender a usarlo igual. Pero sí, de hecho tú podrías saber solamente un lenguaje de programación, te pasarían un cargo junior eh, y no, no, te, no tendrías que tocar las bases de datos, pero sí podrías empezar a construir nuevas funcionalidades. Pero sin relacionar, pero sin bases de datos, sin Linux, sin frameworks, ¿me cacháis? Pancho Review, Nico, ¿hay panchos en Nueva Zelanda? Weón, no hay ninguno, por favor, ven. No hay ninguno, no hay ninguno. Necesitamos panchos. Y cuando lleguéis acá, escríbeme por interno y nos vamos a tomar cerveza. Ojalá que toméis cerveza, weón. Ya, basta, weón. Basta. Yo si no voy a jugar contigo. Estoy trabajando. ¿No veis? Diego Ahumada, crack. Con tu curso de la academia, ¿hasta dónde puedo llegar? Ahora trabajo como junior en networking, pero me encanta el mundo dev y Python. Ya, solamente con el curso de Python... Vas a tener el conocimiento de Python, te van a faltar. Si es que quieres ser ingeniero backend, vas a tener que aprender también eventualmente bases de datos. Podrías entrar como junior, pero conociendo las limitantes de que no vas a poder interactuar con bases de datos. Ahora, si es que lo complementas con mi curso de base de datos o con el próximo curso completo que voy a sacar de base de datos, que van a ser como 12 horas, eh, ya podrías empezar a optar por trabajos de bases de datos. Pero lo mismo que con los otros. Eh, lo, a los otros chicos, lo que les he comentado. Tienes que estar pendiente de estar practicando. Eh, creándote desafíos, construir tu portafolio, mostrarle al mundo qué es lo que sabes hacer. Es practicar, practicar, practicar. Manuel, Manuel Adolfo Holzman y Llanes. Depende de nosotros. ¿Qué es un curso o bootcamp bueno en data science? Planeo como, estu eh, como estudiar durante 60 horas a la semana. Uh, es harto. Mínimo aceptable en duración. No tengo idea. Es súper el... Es, depende mucho de ti, depende de qué es lo que estás buscando. Es como decirte que un bootcamp es bueno. Mira, lo, lo único que podemos decir nosotros cuando un bootcamp es bueno o es malo es que la materia que tiene cumpla lo que tú esperas eventualmente en el mercado laboral y que está cambiando constantemente. Y que los profesores enseñan las materias de manera clara. Pero también tienes que encontrar el balance de que el bootcamp no dure, por ejemplo, 3-4 años. Tiene que ser algo razonable. Y razonable va a depender también de tu. de lo que tú estás buscando. El esquinado. ¿Y qué es mejor? ¿La universidad o una membresía anual de Platzi? Mira, pues bueno. Depende, weón. Pues bueno. Vaya a estudiar eh, ballet. Hay universidades que te enseñan ballet pero no sé si tienen valor en plasti. Mira, te voy, a contar, te voy a contar un ejemplo. El, um, en Chile existía, existe el tema prestigio. Prestigio la gente asocia con que una universidad es muy buena en algo, pero prestigio no significa eso. Prestigio significa que mientras más prestigio tú tienes, significa que más personas quieren entrar a estudiar a su universidad. Entonces, ¿qué ocurría? Existe una universidad que se llama la Universidad Técnico Federico Santa María. Esa universidad, según la revista Caras, en el año 2000... 2003, si no me equivoco, sacó un, un apartado que decía que la Universidad Técnico Federico Santa María tenía, eh, ¿cómo se llama esto? Prestigio en periodismo. No me acuerdo si era periodismo o psicología. No. El tema es que esa universidad no tiene esas carreras, pero tenía prestigio porque habían personas que se les hizo la encuesta, les fueron a preguntar, oye, ¿a ¿dónde te gustaría estudiar periodismo? Ah, la, la Universidad Santa María, me tinca que fuera en periodismo. Y, Subía su prestigio, pero no tenía periodismo. No, sit, wait, chill. Así es que, ¿qué es mejor? Depende de lo que tú quieras. Si es que esas son las únicas dos alternativas que yo tengo: o universidad o membresía anual de Platzi, yo preferiría al de la mundo. Pero si tengo solamente esas dos alternativas, yo me inscribiría en Platzi y miraría qué onda. Yo no, yo nunca me he inscrito en Platzi, entonces no sé cómo son los cursos. Yo he visto las cosas que dicen nomás. Yo he visto que hay gente que está muy agradecida, que ha logrado duplicar, triplicar su sueldo, y también hay otros que se están quejando, que dicen que los cursos están sumamente desactualizados. Yo la verdad no tengo idea, pero malo no creo que sea. Esto sin haberlo visto por supuesto. Brian Calderón, muchas gracias señor por su donación. Chicos, voy a hacer algo Voy a ver si es que puedo controlar a este perro Y me voy a aprovechar de hacer un café Así que lo voy a sacar al baño y vuelvo eh, Nos vemos en unos 5 minutos ¿Listo? Y ahí aprovecho de responder las preguntas Desde Aaron Carrasco A Daniel Barrientos y Guanubi Así que eso chicos Nos vemos en unos minutos Ya Sí. Sit. sit Me estáis dejando mal parado en el live Wait Ya chicos, vuelvo en 5 minutos Ya, volvimos. Voy a aprovechar de mostrarles un truco. Miren esto. No sé si conocen estos, pero estos son unos Kong. Entonces la gracia que tienen, tienen ese hoyo y tú le metes estos premios acá adentro. Y ahí este Juan se entretiene un par de minutos tratando de sacarlo. Ya, toma. Y listo. Ahora sí podemos seguir conversando. Continuamos entonces. Ah, Aaron Carrasco. Nico, soy mid ese dev pero me gustaría pasar a ios dev hay más oportunidad de migrar como dev que como tester yo cada vez más cerca de huir de la tam ¿Hay más oportunidad de migrar como dev que como tester busquemos me da la sensación de que sí exactamente cuánto no sé pero veamos a ver qué ocurre Vamos a aprovechar de mostrar. Aquí está el. En el Twitter. Este es. No, bueno, no es Twitter. Esto es SIG.co.nz Y acá nosotros test engineer. 405 trabajos. ¿Dónde estás? Ahí estás. Y Python engineer. Coloquemos solo Python. 786. Eh, pongamos JavaScript. 368. React. 426. Yo diría que hay más oportunidades como desarrollador que como tester, pero como tester igual hay. Igual hay. Hartos. Daniel Barrientos, muchas gracias, señor, por la donación. Wanubi, ¿meterán algo de UX en tu academia? Por ahora, no. Lamentablemente, por el momento, no. Pero no lo descarto. Puede ser que en un futuro tengamos. Nico, por fin estoy listo. Final de año, empiezo a aplicar para NZ. Deseenme éxito. Soy principal developer en Angular NES UI Designer. Ah, loco, te va a ir bacán. <laughs> si eres principal developer, te va a ir súper bien. Aquí hay unos cargos de... unos puestos de Principal Engineer donde están pagando 800 mil dólares al año. Abajo, ya pues weón, si ya te di el premio. ¿Ya, ¿Ya te lo comiste? Ya. Toma, mira. Me no me molestes. Pero te ir súper bien, hay mucho, mucho, mucho trabajo. ¿Qué es Principal Developer? A lo que todo desarrollador que le guste el desarrollo de software debería aspirar. Tú tienes eh, dos ramas como profesional cuando eres desarrollador de software. Tienes la rama técnica y tienes la rama de gestión, que las dos por lo general se podría decir que tienen un plan común. Tú tienes el junior developer, semi-senior developer, senior developer y después tú tienes que ver para dónde te vas. ¿Quieres seguir yendo por la rama técnica o quieres seguir por la rama de gestión? Si te vas por gestión, tienes el tech lead o el scrum master, como tú le queráis decir. Porque el, son roles parecidos, hacen cosas parecidas, pero finalmente los dos tratan de desbloquear al equipo, entienden los requerimientos, y después reparten las tareas. Son cosas más o menos parecidas. El, ya, tienes gestión. Después del tech lead, pasarías a ser un subgerente. Después del gerente, pasas a ser el gerente. Eh, y después del gerente, viene otro cargo gerencial más arriba. En el caso de los técnicos, después del senior engineer, tienes el staff engineer. Después del staff engineer, te lo, divide, te lo pueden dividir en la cantidad de roles que tú queráis. Puedes tener uno, dos, tres, cuatro. Y después de ese, viene el principal engineer. Y el principal engineer vendría siendo el ingeniero que conoce absolutamente toda la plataforma a nivel técnico y él se supone que tiene más o menos los mismos, el mismo sueldo el mismo salario que podría tener la contraparte de la gerencia acá hay cargos de principal ingeniero de 800 mil dólares al año, es mucha plata Franco Jorquera, señor, muchas gracias por la donación, buen buzo sí, por Death Note Yo la serie que estaba viendo ahora, el, el anime que terminé de ver, fue el de Demon Hunter. El final, qué final más hermoso. Después también vi, bueno, me vi Death Note obviamente. Me vi también Shingeki no Kyojin. Donde justo llegan hasta el final y hasta me da risa porque hasta en, hasta en Shingeki no Kyojin te dicen que, que, que tenéis siempre que estar peleando, 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 peleando. Porque si es que no, te, si es que no peleas, mira. Lo que dicen en Shingeki no Kyojin. Hasta en el anime te lo dicen y en el manga te lo dicen. El, si es que tú peleas, tienes solamente dos posibilidades. Puedes ganar o puedes perder. Pero si es que no peleas, no puedes ganar. Así es que no importa qué es lo que pase, tú lo único que tienes que hacer es pelear, 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 pelear. Hasta que obtienes lo que tú quieres. Te lo dice el anime. Eh, pues, bueno. Entonces hay que estudiar, 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 estudiar. Hasta que obtienes lo que tú quieres. Porque si es que tú estudias, tienes dos posibilidades. Éxito o fracaso. Pero si no estudias, estás destinado al fracaso. El manga te lo dice, pues, weón. Franco Jolquera, señor, muchas gracias por su donación. Sebastián Repine, Garrido. Espero no haberte macheteado el apellido. Hola Nico, ¿cómo te iba en la U? Te voy a contar la historia completa. En el colegio me iba pésimo. Hubo un tiempo que me fue bien, pero, pero en general me iba mal. Yo creo que yo tengo que haber salido del colegio con un promedio 5. Eso es, a ver, en Colombia creo que es desde el 1 hasta 10. Es como haber salido como con nota 6, 7, por ahí más o menos. Y en Chile, bueno, los chilenos saben, de promedio 5, malo. Pero en la universidad me fue súper bien, yo, yo terminé siendo alumno destacado, salí dentro de uno de los mejores de la carrera, porque me gustaba. Juan Tomás Barrón, ¿volverías a Chile? Ni cagando, no. Ni cagando, no. El, yo fui de vacaciones a Chile hace poco, o sea, no Chile. En general, fui a Santiago. Y lo primero que yo sentí fue el olor a contaminación. Yo sentí desde el momento que llegué hasta el momento en que me fui que yo estaba respirando tierra. Eso fue lo que yo sentí por la contaminación. Me imagino que tiene que pasar lo mismo en Ciudad de México, también tiene que pasar lo mismo en Buenos Aires o cualquier, eh, cualquier ciudad en Latinoamérica que tenga una contaminación alta o mucha contaminación. Me pasó eso. Después, mucha gente. Lo otro, la gente muy grosera comparado con, con Nueva Zelanda. Mira, lo que, lo que a mí me pasaba cuando... Nosotros que vivimos acá en Nueva Zelanda, cuando mi hijo sale a jugar en los parques y me topo yo de repente con otras mamás o con otros papás, los niños se ponen a jugar y hay una especie de regla no escrita que el que es menor manda. Entonces, están todos los niños más grandes pendientes de los más chicos y los cuidan, los protegen, no les pegan, no les roban, no son groseros con ellos y los integran y juegan con ellos, incluso si son bebés. Me pasó en Chile que fuimos con mi hijo y él dijo: Ah, voy a ir a jugar con los otros niños como la Nueva Zelanda. Se acercó. Y ningún niño quiso jugar, hasta, eh, ningún niño quiso jugar con él hasta el punto que le decían, oye, no queremos jugar contigo, te puedes ir por favor. Y mi hijo quedó así como loco, ¿qué onda? Eso pasó en Santiago de Chile. No, pasó, no me pasó eso en Colombia. En Colombia si jugaba con otros niños se integraban bien y jugaban bien. Entonces, solamente por ese tema cultural de... ¿Cómo son los niños entre ellos? No, no volvería. Creo que no es, son, no es un ambiente muy propicio para que empiecen a crecer los niños, porque lo primero que empiezan a pensar es individualismo, no juego contigo, generamos distancia. Y, y no es lo que yo le quiero enseñar. Creo que tiene que ser una sensación más de comunidad. Y le Walt, pero si tú eres chileno, Sí, yo soy chileno. Mr. Wolfie. Nicolás, una cosa. Soy un UX Junior y quiero aprender a programar para hacer mis propias apps y comunicarme con los desarrolladores. Quiero ser un profesional muy pagado. ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Cómo lo veo? No lo veo mal. Yo creo que sería súper bueno, súper positivo, porque vas a, vas a aprender algunas cosas que de pronto, si solamente te dedicas al UX, no podrías ver. Eh, muchas empresas, o sea, tienes que ir a una empresa grande para poder entenderlo, pero yo he trabajado con otros diseñadores UX que esas cosas de pronto no las ven. Por ejemplo, el tema de los system design, de empezar a diseñar componentes, empezar a diseñar botones, pero que sean componentes, elegir una paleta de colores, que esa paleta de colores sea fija. Por ejemplo, me pasó una vez que estuve trabajando en una empresa donde existían cinco tablas distintas. Con diseños distintos, con funcionalidades distintas. Y era porque el diseñador implementaba las tablas una y otra y otra vez en cada uno de estos diseños. Los botones eran todos distintos. Habían había distintas escalas de grises. Esta es la historia de un amigo, pero más o menos para que te hagáis una idea. Habían cerca de unos 80 grises distintos. Y todos eran distintos entre cada uno de estos. Y los ingenieros huequis, o los diseñadores huequis... Si tú utilizabas uno de los grises que ya se encontraban por defecto cargados dentro de la plataforma, los güeyes se enojaban porque no era el gris que ellos habían colocado dentro de su botón. Entonces tenías que colocar ese gris. ¿Qué fue lo que ocurrió? Tenían light gray, eh, gray, super gray, dark gray, Gandalf the gray, Sacha gray, eh, Christian gray y finalmente era una cantidad de grises tantos que era como loco. Bueno, andagamos un system design, elijamos, no sé, pues tres, cuatro grises y ya. Pero no, los UX y UI solamente querían eh, en ese entonces diseñar sus botones, sus tablas y tenían que implementarlos todas. Ahora, cuando tú aprendes el desarrollo, aprendes desarrollo, te das cuenta que eso está mal. ¿Por qué? Porque cada funcionalidad la tienes que implementar, cada tabla la tienes que implementar, cada botón lo tienes que implementar. Pero si lo haces basado en un system design con componentes, tú importas el componente, lo colocas y ya. Y funciona. Y aparece. Entonces, desarrollos que eventualmente podrían tomarte varios días, cuando tienen los componentes ya desarrollados, tú los importas y aparecen y de varios días pasaste un par de horas. Siempre y cuando respetes todas estas convenciones. Entonces, yo veo que sería súper positivo no solamente para que tú puedas ganar dinero, sino también que te va a enseñar a trabajar de mejor manera con los desarrolladores. No estoy diciendo que tú no sepas hacer esto, porque yo no sé si lo sabes hacer o si ya no lo sabes hacer. Es más que nada como una pincelada general de lo que quería decir. Marian Portillo, muchas gracias por la donación. No sé si la vi. Santiago Domínguez, hola Nico, de los cursos que impartes, ¿qué me recomiendas? Ya que soy ingeniero mecatrónico y quisiera profundizar mis conocimientos en programación. Python. Por lejos lo que más te podría servir, te sirve para automatización de procesos y de tareas, te sirve también para introducirte en el mundo web, te sirve también para meterte en el mundo de la inteligencia artificial, te sirve para todo eso. JavaScript también es una excelente alternativa, pero es un poco más difícil que python, los dos son fáciles, entonces yo te diría, parte con python, yo creo que está un poco más ligado con la ingeniería mecatrónica, y si eventualmente te gusta python, ahí tú puedes ir profundizando en otras áreas que te puedan gustar más. Franco Valle, hola Nicolás, saludos desde Chilito, Antuco City, trabajando desde la casa, seguí tus consejos, es maravilloso seguir trabajando desde la casa, es maravilloso. Hola Nico, escuché que tienes colegio, ¿cómo funciona? Perdón si no me doy a entender y me gustaría aprender que tengo colegio. No sé si se refiere como que yo estoy yendo al colegio, que mi hijo va al colegio. ¿Te refieres a la academia? Yo creo que te refieres a la academia. Sí, yo tengo una academia de programación. Eh, ¿Te puedes inscribir? Puedes, eh, tienes el acceso anual. Con el acceso anual, tú puedes acceder absolutamente a todos los cursos que se encuentran dentro de la academia y todos los cursos que van a ser liberados durante ese año. Te entrega certificados de completado. Y eventualmente nosotros también queremos incluir los certificados, pero no de completado. Certificado de aprobado. El certificado de aprobado eh, sería bastante distinto al certificado de completado. Sería una instancia que nosotros estamos pensando to to todavía, así que. En, no me saques de. No me cites porque no sé ni siquiera si esto va a ser así. Es más o menos la idea que tenemos. Donde tú puedas eh, pagar una adhesión para poder obtener la certificación anual. Y lo que hacemos nosotros como equipo de Hola Mundo, diseñamos una prueba, dependiendo de la carrera o dependiendo de la certificación que tú quieras sacar, donde vas a tener que realizar ciertas tareas. Por ejemplo, montar un servidor Linux, construir una pequeña aplicación, por decirte, en Django, que haga tanto, tanto, y eso desplegarlo en la nube. Si es que logras conseguir eso, nosotros te entregamos un certificado de. Cursó, terminó y aprobó la carrera de Tanto Tanto con un proyecto final, y el proyecto final eh, era esto. Y después que las empresas puedan llegar, escanear un código, vayan a la página, puedan ver el qué fue lo que construiste, que queda arriba, y que también el, puedan verificar el paso a paso, puedan conversar con nosotros y etcétera, etcétera. Digo, etcétera, etcétera, porque hay varias cosas que todavía no, no tenemos muy claro. Que es algo que queremos hacer, pero que queremos hacer a futuro. Alex Tienda, saludos crack, estoy aprendiendo Python con tus videos. Paso rápido por acá para felicitarte. Eres muy bueno enseñando. Muchas gracias, me encanta cuando me dicen eso. Pocas veces me lo dicen. O sea, me lo dicen ustedes, obviamente, pero me lo dicen en internet. Pero acá en Nueva Zelanda no me conoce nadie. Entonces yo salgo por la calle, la gente me mira, cruzan la calle porque piensan que soy. Eh, ¿Cómo se llama? Un extremista religioso. Entonces nadie me dice nada. <laughs> cuando la gente me felicita es cuando ustedes lo hacen a través de estos lives. ¿Por qué el fondo tan oscuro? Es típico de programadores o personas que andan mucho tiempo en PC. ¿A qué te referís con fondo oscuro? ¿El background? Porque yo los típicos fondos que yo conozco son color pastel. Que esos como colores medios blancos amarillentos. Este yo no lo veo en las casas. ¿Harás curso de arquitectura de software? Yes. Así es. Gonzalo Rojas, me gusta que vuelvas a lo de antes, compartiendo con la comunidad. A mí me gusta hacer estos lives. Descubrí una forma de cómo podemos generar un poco más de engagement con los lives. Y es grabar el live y después generar pequeños cortos, shorts, que después subimos a YouTube. Y eso lo que hizo fue aumentar la cantidad de reproducciones, no solamente de, lo, de los cortos, sino también de, lo, de los videos del canal. Mucho, 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 mucho. Entonces, es una. Es una cosa súper positiva. Ustedes aprenden, yo gano, aprendemos todo. Para mí es un win-win. Para mí lo mejores son los win-win. Grande profe Nico, comenzando mis 43 en Python en Udemy, gracias a tus videos. ¿Me recomiendas irme a tu academia? O sea, sí, po. La academia es bacán porque podías acceder a todo. Tienes una comunidad específica para Hola Mundo. Tenemos los profesores, pero los profesores también están en, en Udemy. Entonces responden las preguntas en las dos plataformas. Y el, hasta ahora el. Bueno, la diferenciación con Udemy de la plataforma, la principal diferencia es que tenéis la suscripción anual, que con eso puedes acceder a absolutamente todo. Pero también te responden las preguntas, también accedes a los certificados. De hecho, yo diría: si es que quieres solamente un curso. En la academia hay descuentos que hace que todos los cursos, si es que accedes a ese cupón, van a estar a 10 dólares. Pero en Udemy no siempre están a 10 dólares. Nahuel Fernández nos dice: Hola, hola mundo. Llevo un tiempo aprendiendo JavaScript, más de un mes. Pero siento que no aprendí casi nada. ¿Quién me podrías recomendar? Es normal sentir que no aprendes casi nada. Lo importante es que poco a poco vayas construyendo cosas pequeñitas. Siempre algo chiquitito. Parte con una calculadora, después de una calculadora puedes hacer una especie de to-do list, después de hacer la to-do list puedes agregarle que tenga persistencia con el explorador web, después de agregarle la persistencia con el explorador web, puedes hacer que se conecte con una API. Después de hacer que se conecte con una API, puedes tú empezar a construir la API, pero siempre da poquito, siempre da poquito. Puedes partir construyendo un proyecto y a ese proyecto le vas a ir agregando cada vez más funcionalidades. Esa es una buena manera de ir practicando. Guido Maxier, vi que varios preguntan si pueden comenzar. Tienen más de 40 años. El video que se encuentra dentro de la portada del canal de YouTube de Hola Mundo cuenta la experiencia de una persona que aprendió a programar, no a los 40, pero sí empezó a aprender a programar a los 33. Después de aprender a programar a los 33, sin tener título como desarrollador, él se vino a vivir a Nueva Zelanda como desarrollador. No me acuerdo si fue senior o semi-senior. Pero él se vino acá a Nueva Zelanda con eso. Y, y migró y le pagaron la relocación y ahora tiene su banda, tiene sus instrumentos musicales. Y lo pasa a la raja. Y de vez en cuando nos juntamos. Todavía. De hecho, yo trabajé con él durante un tiempo. ¿Hay Fernet en Nueva Zelanda? Sí. ¿Les puedo decir algo a todo esto? A todos los amigos argentinos. Yo sé que la gran mayoría de los que me siguen ustedes son argentinos, pero lo que se los tengo que decir. De hecho, mi, mis amigos argentinos también acá me molestan. El, me encantan los asados que hacen, me encanta el chimichurri que hacen. Los felicito por haber inventado el choripán, los felicito también por haber inventado la parrilla argentina, que a todo esto, el, chilenos, peruanos, colombianos, ustedes cuando están haciendo los asados y ven esa manivela que sube y baja para poder regular la altura, eso lo inventaron los argentinos. El, lo, los gringos tienen la parrilla grill, pero esa es fija. Y los gringos se la copiaron en 1920 por ahí y le llamaron estilo Santa María, que vendría siendo lo mismo que la parrilla argentina, pero sin el brasero abajo. Entonces, muchas gracias por haber inventado los asados, muchas gracias por haber inventado el churipán, muchas gracias por todas las cosas que han hecho. Pero el Fernet me carga, no me puede gustar esa cosa. No me puede gustar. El vino argentino es delicioso, pero el Fernet no. Lo siento. Perdón, se los tengo que decir. Aquí es donde me empiezan a agarrar para huevo en el chat. Acá. Dejen todos sus insultos acá. Me lo merezco. El Fernet es como el caviar. O te gusta o lo odias. No hay entre medio. Exacto. Y el italiano. El Fernet italiano no lo he probado. Piscola. Mira, el pisco, cuando yo lo empiezo a comparar con los otros licores que tú puedes conseguir acá en Nueva Zelanda, bueno, partiendo de que todos parten de un precio bastante más caro, me, me di cuenta de que el pisco chileno y el pisco peruano son súper buenos. Yo encuentro que son licores completamente distintos, como que uno se llama pisco y el otro se llama pisco, pero son un alcance de nombre, son, son dos tragos completamente distintos. Entonces, cuando uno dice, es que este es mejor que el otro, es como, es como comparar la cerveza con el vino. No, mejor la cerveza, no, mejor el vino, son cosas distintas. Y el... aquí hago yo con esto? Ah, ya. Con el tema de los licores. El pisco chileno, cuando tú lo pruebas y lo comparas con los otros licores que puedes comprar con exactamente el mismo precio, que podría ser un whisky. Loco, el pisco chileno es delicioso. Es, es delicioso. Es muy, muy rico. Entonces, chilenos que pueden, que pueden tomar pisco por un precio barato, porque el, si es que se van afuera y empiezan a comprar licores afuera, se van a dar cuenta de lo barato que era el pisco en Chile. Loco, es súper, súper, súper bacán. Maxi Morales se me cayó un hijo, lo siento, loco, pero no me gusta el Fernet. <laughs> Facundo Paul. Es cuestión de costumbres, acá estamos acostumbrados al mate amargo. También entonces eso es costumbre. A mí me gusta el mate amargo, yo durante muchos años tomé mate. Vamos a ver aquí las preguntas que me están dejando. Franco Jorquera, señor, muchas gracias por la donación. Fernando Chocobar, muchas gracias, señor. Franco Jorquera, aquí tenemos una pregunta que nos ha dejado. Hola Nicolás, me especializo en DevOps, QA y desarrollo RPA. Soy junior, tengo cuatro meses en experiencia y recién me titulé en 2023. ¿Qué me recomendarías para conseguir trabajo si no tengo tanta experiencia? ¿Qué te recomiendo para conseguir trabajo si no tienes tanta experiencia? Hacerte la experiencia. ¿Cómo te puedes hacer la experiencia? Construyendo proyectos. De DevOps y Desarrollo RPA. Pero espérate, no, no entiendo. Dices que eres junior, tienes cuatro meses de experiencia. ¿Qué te recomiendo para conseguir trabajo si no, tienes, si no tengo tanta experiencia? A, a mí me suena que estás trabajando. Entonces, mira, si es que no has trabajado. No te... ¿Cómo se llama? Si es, que, si es que no has trabajado, yo no diría que, tenés, que tienes cuatro meses de experiencia. Pero si tienes cuatro meses de experiencia, a mí me suena que ya estás trabajando. Entonces no entiendo mucho la pregunta. No sé si te quieres cambiar de trabajo. No te entendí. Franco ¿me, me sigues en Twitter, Etiquétame en Twitter y reformúlame la pregunta porque no sé si te refieres a no, no sé a qué te refieres. Dime soy hola, soy Franco soy Franco Jorquera y esta era mi pregunta y yo te la, te la contesto. Bueno, aquí voy a estar pendiente a que me hagas la pregunta Después tenemos a Fernando Chocobar Buenas, sabes que ando en AWS Cloud Practitioner terminando el Bootcamp Y quería saber cómo este perfil, cómo este perfil para el mundo laboral ¿Cómo es este perfil para el mundo laboral? El, o sea, Si es que vas a manejar las nubes de Amazon Es perfecto Muchas, muchas, muchas empresas. De hecho, si mal no recuerdo, creo que Amazon AWS maneja como el 50% del tráfico en, en Internet. Y el, dije el tráfico, no los sitios. ¿Ok? Dije tráfico. ¿Por qué? Porque Netflix está en AWS. Bueno, ahora también tienes HBO, también está Disney Plus. Y no sé si es que ellos están en AWS, pero antiguamente, cuando solamente estaba Netflix. Eh, ellos hacían el más del 50% del tráfico, solo ellos hacían como el 50% del tráfico. Entonces el bueno, trabajo vas a tener. Hay muchos emprendimientos que están partiendo con AWS, muchos, 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 así es que no deberías tener problemas con eso. Catalina, muchas gracias por la donación. No me esperaba que fuese tanto, en verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Te paso a contestar al tiro. Hola, para conseguir mi primer trabajo en programación estudié y estudié. Y en ese tiempo me apasionaba bastante. Eso fue hace muchos años. Pero ahora me siento en un estado de monotonía. Ya no me apasiono como antes y he perdido la motivación de estudiar. Loco, terrible. Eh, si es que perdiste la motivación de estudiar, puede ser por diversos factores. Puede ser que ya no te guste, puede ser que te guste otra cosa. Si es que te gusta otra cosa, eh, que tú quieras desarrollarte como profesional, o si incluso si no querés ser profesional, empezaría a ver o a investigar cuáles son esas cosas que me atraen. Pero si tú perdiste la motivación por estudiar, porque ya derechamente no quieres estudiar, el evaluaría qué es lo que quieres hacer tú con tu vida. Por ejemplo, el, no queréis programar, querías hacer otra cosa, querías hacer diseño, querías hacer baile, querías hacer lo que tú queráis. O te quieres dedic eh, dedicar a... No, ten no tengo idea. A lo que tú te quieras dedicar. Empezaría a ver si es que eso es algo que a ti te llame más la atención. Empezaría también a... A ver si de pronto existen clubes o algo relacionado dentro de tu ciudad que te permita a ti... Meterte en ese mundo. De hecho, me encantaría saber conversar contigo para saber si es que tienes más. algunos otros intereses. O derechamente, si es que ya no tienes motivación. Si no sientes motivación por absolutamente nada, podría ser perfectamente un síntoma de depresión. Y si es que llegase a ser depresión. Hay varias formas de las cuales se pueden contrarrestar. Pero en primera instancia tendrías que. tendrías que ir a verlo. Tendría... Tendrías que ver si es que efectivamente. Tienes depresión porque son imbalances químicos. No, tú, tú no vas a decidir si es que tienes el... ¿Cómo se llama? La, lo, los químicos que está produciendo tu cerebro, eso tú no lo decides. En el caso de que sea una depresión. Y eso muchas veces, o algunas veces, se tienen que tratar con, con medicamentos. Entonces, si es que llegas a ser que no sientes motivación por absolutamente nada, yo lo miraría un poco más... Eh, me preocuparía un poquito más y, y trataría de verlo, porque puede ser que ni siquiera sea por culpa tuya, puede ser que sean unos imbalances químicos que tengas en el cerebro que te están haciendo que no estés motivada. O podría ser que derechamente tengas un interés por otra cosa. Si es que es un interés por otra cosa, empezaría a investigar un poco más sobre esta otra cosa, a ver si es que me gusta. Si es que no tengo interés por absolutamente nada, eh, evaluaría esa posibilidad. Y si derechamente se da de que no sé, no es depresión, que no es absolutamente nada y sencillamente no sientes motivación porque no te, no te prende nada, eh, evaluaría la posibilidad de, eh, de generarme una disciplina de continuar estudiando. ¿Por qué? Porque podría ser de que sencillamente una etapa también, que eventualmente tú vas a seguir estudiando, se te pasa esta etapa donde ya no te sientes motivado y vas a seguir estudiando y después terminas siendo eh, un profesional. Entonces tú tendrías que, en inglés se dice push through, es como empujar esta etapa hasta que pase esta desmotivación y finalmente puedas continuar. Entonces, resumiendo, tres cosas. Uno, evaluaría si efectivamente no... Uno, evaluaría efectivamente si es que perdí la motivación por esto y me gusta otra cosa. Dos, si es que... Si es que no, eh, no tengo motivación por absolutamente nada más, evaluaría si es que esto es depresión. Si es que no es depresión, evaluaría entonces formarme la disciplina y seguir empujando. Hasta que eventualmente vuelva a recuperar o la motivación o consiga la disciplina para poder continuar empujando. No sé si te hace sentido, Cata. Nasir González, señor, muchas gracias por la donación. Mario Mejia, Nico, si alguien te pregunta qué diferencia hay entre un modelo de desarrollo de software y una metodología de desarrollo de software, ¿qué dirías? A ver, una... Un modelo de desarrollo de software. Y una metodología de desarrollo de software. Vamos a ver, dependiendo a qué te refieres. Porque si tú me dices un modelo de desarrollo. Eh, modelo de desarrollo de software. Pero es que es primera vez que escucho eso. A ver. Eh. Ya, aquí me dice que son una... Una colección de técnicas y sistemas organizacionales para crear software de computadora. Dentro de esos tienes el modelo cascada, modelo en B, modelo en espiral, modelo de procesos, desarrollo incremental, entre otros. Y una metodología de desarrollo de software. A mí me suena que son sinónimos. Mira, es como la otra vez yo estuve escuchando una discusión sobre. El que los profesores explican, no enseñan. Y si tú te metes a ver la definición de, ex, de, de enseñar, es cua, enseñar es cuando alguien te explica algo. <laughs> Entonces el, no sé si de pronto estamos siendo muy exquisitos con el lenguaje tratando de representar cosas distintas, que son efectivamente lo mismo, pero nosotros estamos utilizando el lenguaje porque no se sé, queremos expresar ideas distintas, pero en verdad como que el lenguaje no nos acompaña con lo que queremos expresar. Pero en este caso que tú me estás diciendo de un modelo de desarrollo de software o una metodología de desarrollo de software, a mí me hace la sensación de que son sinónimos, que son la misma cuestión. Nico, ¿en Nueva Zelanda aceptan trainee, diseño y programación? Sí, pero tienes que ser neozelandés. No te van a entregar a ti una visa si es que te vienes acá a la vida como trainee, no. ¿Qué tan complicado es conseguir trabajo en Data Science sin título en estadística o matemática de una U? ¿Qué recomiendas hacer en este caso? Conseguir certificaciones. Esa es una forma, métete en academias, estudiar, después construir proyectos y demostrarle a las personas que efectivamente tú sirves para el cargo. Lo más probable es que te hagan una prueba técnica, responder la prueba técnica, y si te va bien, conseguir el trabajo nomás. Pero tienes que demostrarle a la gente que sabes hacer lo que dices hacer. Meto código. Todo se basa en diseño de software. Son diseños. No sé si lo estás diciendo por la pregunta anterior. Pero no, no, no son diseños de software, son metodologías de Son metodologías de cómo tú llevas a cabo el construir software. No es un diseño. El, el diseño vendría siendo cuando tú te sientas a modelar las bases de datos, cuando. Antes cuando te sentabas a modelar también las clases, de cómo se comunicaban, cuáles son los servicios que tú vas a utilizar, los diagramas. En ese caso vendría siendo el. Los diseños. Pero un modelo puede ser. en este caso, un modelo de desarrollo a lo que se referían. Eh, puede ser Scrum. Puede ser XP. Puede ser ScrumBan, puede ser Cascada. Que yo creo que Cascada es el modelo más utilizado actualmente. Dicen que es ágil, pero sigue siendo cascada igual. Es cascada con iteraciones nomás. <laughs> Guillermo González, Nico, quiero preguntarte qué tan importantes son la lógica y los fundamentos en la programación a la hora de iniciarse en el mundo de la programación. Es lo primero por lo que uno debe empezar. Saludos desde Tucumán, Argentina. Vamos de nuevo. Quiero preguntarte qué tan importantes son la lógica y los fundamentos en la programación a la hora de iniciarse en el mundo de la programación. La lógica se va desarrollando a medida de que tú vas practicando. Y los fundamentos en la programación, los fundamentos de la programación vendrían siendo las variables, la definición de funciones, los argumentos, los parámetros, cuál es la, la diferencia entre un argumento y un parámetro, cómo te puedes conectar a internet con el lenguaje, esos vendrían siendo los, los fundamentos. El if, el for, el while, el const, el let, el var. A menos que estés en Python, en Python no tenéis que hacer nada de eso, tenéis que colocar def nomás. Para las funciones. Pero eso es lo fundamento. Y la lógica es cómo tú vas a ir resolviendo el problema utilizando estas mismas herramientas que, el, que te acabo de mencionar. El IF, el for el while. ¿Qué tan importantes son? Súper importantes. Tienes que dominarlos al revés y al derecho. Si no los dominas al revés y al derecho, significa que no puedes solucionar problemas. Ahora, podría ser de que no hayas desarrollado tanto la lógica para poder desarrollar, eh, resolver problemas más avanzados. Pero en sí, igual tienes que resolver problemas. Quizás no tan complicados. Pero tienes que tener la capacidad de poder resolver problemas. Apoteósico, ¿juegas al Diablo 4? No. Jugué el Tears of the Kingdom, me lo terminé. ¿Qué manera de perder horas en ese juego? Luego perdí como... Tienen que haber sido unas 40, 50 horas de mi vida. Ese fue el momento donde me demoré tanto en sacar videos y cursos. Dije, no, horrible. Nunca más voy a hacer esto. Y hace dos días o ayer creo que fue Nintendo anunció el Mario RPG, que era un juego clásico de Super Nintendo, pero hicieron un remake para el Nintendo Switch. Loco, no, no salió y ya lo compré. Ya, ya, ya les entregué mi dinero. Entonces, a usted cuando salga se va a descargar automáticamente en el Nintendo Switch. Nasir González, estoy ganando 2.000 y tengo 6 años de experiencia. Voy a suponer 2.000 dólares. ¿Debería buscar algo mejor? Actualmente soy Dev Blockchain, pero comencé en PHP. PHP Lover, proud of it. 6 años de experiencia con 2.000 dólares. Yo no me acuerdo cuánto estaba ganando. Yo debería hacer esa, el ejercicio de reconstruir cuánto yo entré ganando... ¿Cuánto pasé a ganar después con el par de años? A ver, déjame acordarme. El primer trabajo yo estaba ganando cerca de unos 1,200, 1,300 dólares. Después, en el siguiente trabajo, yo pasé a ganar cerca de unos 1,700 dólares. Después me metí a una startup. En la startup se me bajó un poco el sueldo porque me iban a dar stock options. Spoiler, no me dieron las stock options igual, así es que nunca acepten un, un salario menor a cambio de las stock options. Después de esto, pasé a. ¿A dónde pasé? Pasé a tener mi emprendimiento, mi primer emprendimiento. Fracasó. Después de ese emprendimiento entré a trabajar en startups. Y en startups yo ya estaba cobrando cerca de 2.500, 3.000 dólares. Después de las startups. ¿Qué fue lo que hice después de las startups? No, mentira, esto fue antes del emprendimiento. Pasé a trabajar a la, Seguí trabajando dentro de las startups y después hice el emprendimiento. Y en las startups yo ya estaba cobrando cerca de 2.500, 3.000 dólares. ...después me fui por mi emprendimiento... ...mi emprendimiento no me funcionó... ...después volví a trabajar... ...y esto fue como a los... ...sí, fue más o menos como a los 6 años de experiencia... ...y ahí yo ya estaba cobrando... ...unos cuatro mil ...de 4.000 a 5.000 dólares... ...en ese entonces... ...deberías cambiarte... ...si es que estás contento donde estás... ...si es que no necesitas más dinero... ...si es que eres feliz, no... ...si es que tienes ambición... ...si es que quieres ganar más dinero... ...si es que quieres conocer el mundo... O te quieres comprar algo, quieres conocer una nueva cultura de trabajo eh, y arriesgarte a um, arriesgarte a más, por supuesto, cámbiate. Mira, en general, yo pienso que los profesionales siempre deberían estar como mentalizados en estar escalando dentro de su vida profesional. Siempre deberíamos nosotros estar tratando de ser mejor, eh, ser mejor ganar más, tener más, más, más mundo, recorrer más cosas. Siempre deberíamos estar tratando de escalar. Ese debería ser nuestro de facto. Pero hay gente que no le gusta eso, y si es que no les gusta eso y quieren un trabajo y estar ganando una cantidad de plata base, que con eso está bien, sean felices, háganlo. No está mal. ¿Es el ideal? No, yo encuentro que el ideal es que nosotros vayamos siempre eh, escalando, subiendo. Mario Mejía ¿qué metodología de desarrollo de software enseñar? ¿Una tradicional o ágil? ¿Es posible invitarte para más allá a una charla o conferencia virtual? Mira, el, te voy a responder la última. Las charlas, si bien estoy tratando de hacerle el quite lo mayor posible para poder enfocarme en crear el contenido. Actualmente yo soy el único creador de contenido dentro de la academia. Voy eh, de material de videos. Hay otras personas que me están ayudando a crear el contenido escrito eh, y también en contenido escrito. Sí, contenido escrito. Eh, los artículos de los blogs. El material complementario, todo eso, hay personas que me están ayudando, pero el que graba los videos, principalmente soy yo. Me gustaría que eso cambiara en un futuro. No sé cómo hacer esa transición. Así es que yo me estoy dedicando mucho tiempo en este momento para poder terminar por lo menos una o dos carreras y después de eso evaluar para tener más tiempo. Entonces, como no tengo tanto tiempo para eso, la respuesta vendría siendo depende. Y va a depender de muchos factores. Pero tendiendo hacia el no. Después, ¿qué metodología de software enseñar? ¿Una tradicional o ágil? Eh, si es que son para proyectos personales, yo tendría una pizarra de Kanban y chao, nada más. Una pizarra con lo, las tareas que tengo que hacer. A ello mismo voy priorizando, a ah, esta cuestión ya no es tan importante, la saco, la bajo y voy dejando arriba las que son más importantes y esas las vamos tomando y las vamos lanzando. Si es que el trabajo en una empresa grande. En las empresas grandes todos utilizan cascada. Aunque te dicen que no, te dicen, no, es que es Scrum porque tenemos los sprints cada dos, tres semanas. Da lo mismo, igual tenéis un backlog que ya está planificado por lo menos a dos años. Entonces tú en lugar de estar eh, entregando una vez, a, una vez cada dos años, lo que haces es que entregáis tres semanas. Pero el plan sigue siendo el mismo y, el, y igual tienes que cumplir ese plan de dos años. Entonces terminan las tres semanas, ok, continúas con el siguiente bloque de tres semanas, después continúas con el siguiente bloque de tres semanas. Y el objetivo de la metodología ágil no es eso. El objetivo de la metodología ágil es, tú tienes un backlog que eventualmente lo podrías borrar todo y no desarrollar nada de eso. Entonces pasa tu primer sprint, evalúas, aprovechas de comenzar el siguiente inmediatamente, pero tú empiezas a evaluar lo que pasó en el sprint anterior. Evalúas, ves si es que es para allá efectivamente tu planificación y si es que es para allá, claro, continúas. Si es que no es para allá, tienes que pensar: ok, ¿qué es lo que voy a hacer? tienes el desarrollo, te juntas con los ingenieros, empiezan a preguntar, empiezan a hacer investigaciones. Después de la investigación, que por lo general son datos de cómo se está utilizando la aplicación, nos dimos cuenta de que en verdad no es por acá, es por allá. Ah, entonces empecemos a enfocarnos más en esta funcionalidad. Pero tú te diste cuenta de eso en un mes, no en dos años. Y tú votaste. Todo tu backlog de desarrollo de dos años y lo cambiaste por uno completamente nuevo después de un mes de desarrollo. Eso en verdad es ágil. Ágil no significa desarrollar más rápido, significa fracasar más rápido. Y fracasas más rápido para poder tomar mejores decisiones. Eso es agilidad. Rodrigo Muñoz, ¿cómo está, compadre? Muchas gracias por la donación. Luis Quirós Burga. Hola Nico, ayúdame con una duda. Antes de salir al mercado con un nuevo producto, ¿cómo podría proteger la idea desde antes del lanzamiento? No se puede. <laughs> no, no se puede. A ver, lo que tú puedes hacer es que tú puedes patentar... Si es que es un producto físico, tú lo puedes patentar para que no venga otra persona y construya exactamente lo mismo que tú. Pero le pueden cambiar una cosa y, y ya está. El muro de Facebook, por ejemplo. Cuando los tipos construyeron el muro de Facebook, es un campo de texto que tú llegas, escribes y te empieza a aparecer tu, tu mensaje más abajo. Twitter lo tiene, Instagram tiene una cuestión parecida, pero que es con fotos. Y el tipo patentó el muro. Lo patentó. Y el resto de los hueones lo hicieron igual. Entonces, no hay absolutamente nada que te proteja de un producto en particular. Si es que es con desarrollo de software. Lo que sí puede pasar es que la gente va a ver tu producto y van a decir, oh no, bueno, qué lata. ¿Cachai? Porque ya hay una empresa que lo está desarrollando. Pero si llega Google y te quiere copiar el producto, te lo va a copiar igual. Y entonces no hay absolutamente nada que te pueda proteger de que te roben una idea. Ahora, ¿te la van a robar? Lo más probable es que no. La, una empresa grande va a preferir comprártela. ¿Por qué? Porque ellos saben que construir un nuevo producto puede tomar años y, en el mejor de los casos, unos, unos cuantos, unos varios meses. Pero por lo menos un año para tener un producto bueno. Entonces van a decir: No, qué lata, prefiero comprártelo. Y compran el equipo, ya compran el know-how, o sea, la experiencia, compran lo que ya está desarrollado, compran la gerencia, compran todo. Y si tú les decís que no, que ni cagando, que fue lo que pasó, creo que con Snapchat, los tipos empiezan a, a desarrollar sus mismas funcionalidades. Las mismas, hacen copy-paste. Franco Jorquera, te formulé la pregunta etiquetándote. Vamos a verla al tiro. No la veo, Franco. ¿Me etiquetaste? Yo soy guión bajo nash guión bajo. Ahora te lo voy a escribir en el chat para que la veáis Mi Twitter es este. Skate Returns, rubias o morenas. Morenas. Mi señora es Morena. Nintendo Switch o PS5. Yo tengo la Nintendo Switch. A ver, el, yo tengo consolas, pero yo no tengo la consola para con el objetivo de sentarme a jugar y perder el tiempo. Excepto con el Tears of the Kingdom, pero ese fue un caso especial. Yo la consola la tengo porque yo quiero tener oportunidades de poder sentarme a jugar en familia, para que nosotros en lugar de estar viendo tele así como que, que, como zombie que está que te está consumiendo el cerebro, prefiero sentarme porque sí tiene beneficios de sociabilización. O socialización, no sé cómo se dice. Cuando lo haces en, en conjunto con otras personas, sobre todo con tu hijo. Entonces, si es que tienen hijos, siéntense a jugar con ellos en lugar de ver tele. Yo lo hice con ese, con ese objetivo. Entonces, solamente por eso Nintendo. Ahora, ¿qué juegos prefiero yo? Yo prefiero los de Play. O sea, yo crecí jugando Metal Gear. O sea, no crecí, ya era ya estaba bastante más grande, pero no sé, de hecho sí, no sé, crecí con los Metal Gear, con Metal Gear 1, con los Mega Man, Mega Man X del X4 en adelante, que esos estaban para Play. Los God of War, obvio. Vamos a ver si Franco me etiquetó de nuevo. Franco, tú eres... ¿Cuál es tu usuario? ¿Por qué, no me ¿Por qué no me etiquetáis? Hola, soy Franco. Esta es mi pregunta. Y me la dejáis en un hilo. Ya yo veo hilo uno, hilo dos. O sea, no, hilo uno, veo el mensaje del hilo. Veo tu pregunta, después veo abajo. Y voy así. Si me la podéis formular en varias... En varios tweets. Ronaldo Jara, muchas gracias, señor, por la donación. Benja también, muchas gracias. Y Rodrigo Muñoz también, muchas gracias, señor. Andrés, ¿vas a sacar más cursos? Así es, constantemente no voy a parar de sacar cursos. Porque sé que a muchos de ustedes les gusta mi, mi forma de enseñar, así es que vamos a seguir sacando cursos. Quiero comenzar, por supuesto, con las cosas que, que sí sé, que sí conozco, que soy bueno en eso. Y después empezar a prepararme también en otros temas para poder ir sacando cada vez más cursos de otros contenidos. Que no necesariamente sea un experto, pero también aprendo rápido. Mi forma de enseñar también es buena, entonces... Ahí empezar complementando. Ahí continuar complementando. Luis Miguel Canales dice... Yo también estoy a pronto de comprarme una Nintendo Switch. Justamente por la misma razón, para jugar en familia. Pero soy re fan de Metal Gear, todos. Es que son buenísimos. Yo creo que el que más me gustó en un comienzo fue el 3. Porque eso que estuvieses en la selva y te puedas esconder y camuflarte Y hacer como ruidos para, que, para alejar o acercar a, lo, a los guardias, me encantó Y los podía interrogar también Entonces eso me encantaba Y los Resident Evil también El último que jugué fue el 6 Me jugué el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 Me los terminé todos Pero claro, para jugar en familia mejor Nintendo Si son solteros, cómprense lo que quieran Lelia Rubiano nos dice, hola, gracias por tus respuestas. Me gustaría saber si tienes algún método específico que te haya sido especialmente útil para mantener una rutina disciplinada. ¿Utilizas alguna herramienta, técnica o hábito en particular? ¿Qué recomendarías? Ah, sobre este tema, hay muchas recomendaciones en internet. Algunos te van a decir: ocupa un calendario, eh, ocupa un to-do list. Yo te diría: utiliza las herramientas que más te sirvan a ti. Para todos les van a servir herramientas distintas. Lo que me sirve a mí, yo me levanto. Ah, últimamente ya no me estoy levantando a las 5, pero me estaba levantando a las 5 de la mañana. Ahora me estoy levantando a las 6. Y lo primero que hago es que salgo a correr con la bestia que está acá. Todos los días. Eso es sagrado. Me levanto, salgo a correr, me devuelvo. El, y antes de eso también salto mil saltos a la cuerda. Y eso es lo primero que hago. Primero para desarrollar el músculo de la, de la disciplina del ejercicio. O sea, es el primero que desarrolle. El segundo, cuando estaba trabajando antes de Hola Mundo, porque ahora es más fácil, ahora termino de trabajar y me meto a trabajar en Hola Mundo al tiro. Antes no, antes tenía que trabajar, hacer el ejercicio y además crear contenido. Entonces, yo lo que hacía es que creaba contenido sin mostrar mi cara para los cursos. ¿Por qué? Porque hacía ejercicio. Regresaba, estaba todo sudado, asqueroso, hediondo, olía mal, no mostraba mi cara y me ponía a grabar. Y ahí lo que hacía es que grababa 20 minutos, 30 minutos todos los días. Creo que eran 20 minutos más o menos, sí. Después de eso, me bañaba, me subía al bus. El, acá en Nueva Zelanda, por supuesto que hay una diferencia sustancial sumamente importante con, con Latinoamérica y es que tú puedes sacar el computador y te pones a trabajar. Eh, entonces no te van a robar el computador. Yo lo que haría en tu lugar, en ese caso, lo cambiaría por: en lugar de escuchar música o ver alguna serie o alguna película, lo cambiaría por algún audiolibro. Cualquier cosa que tú consideres que te esté como alejando de tu objetivo, no significa que lo saquís todo. No significa que ah, me voy a poner así como general para ser 100% productivo. No, parte con uno. Yo partiría con el ejercicio todas las mañanas. Si es que no puedes hacerlo porque se te hace imposible, ok, entonces después de regresar del trabajo. Eh, las instancias donde yo me iría a la, a la oficina, cambiaría, por ejemplo, si es que me voy escuchando música, si es que me voy en, viendo alguna película o algo, lo cambiaría por algún audiolibro. Me compraría un audiolibro. Salen como 5 dólares, 10 dólares. Vai, te compras el audiolibro y te vayas escuchándolo constantemente. Esto es para formar el hábito de estar aprendiendo todos los días. Ese es con el único objetivo. El audiolibro es para que todos los días, cuando estés en el transporte público, vayas escuchando y vayas aprendiendo. Si es que tienes la ventaja de que no estás utilizando el transporte público y te vas en auto, en lugar de estar escuchando música en la radio, coloca ahí el audiolibro. Buscaría una instancia en tu día, cualquiera, puede ser la mañana, puede ser la noche, lo que sea, para agregar un hábito bueno y quitar un hábito malo, pero solo uno. Solo uno. Esperaría un mes, 21 días y después agregaría otro. Yo soy fanático de hacer ejercicio. Independiente si tu objetivo es no bajar de peso, subir de peso o ganar masa muscular, da lo mismo. Yo soy fanático de que tiene, que tiene que existir el ejercicio diario, de lo que sea. Yo salgo a correr todos los días. El, el, yo veo el, mi rendimiento en el corazón con el reloj. Entonces veo cómo va subiendo constantemente y me encanta de hecho ahora tengo el corazón de un deportista de alto rendimiento yo pues weón y yo soy un, 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 un tanque entonces soy más fanático de ir introduciendo estos pequeños hábitos constantemente, introducir uno después introducir otro, pero siempre de a poquito porque si llegas y cambias absolutamente todo en tu vida, te vas a dar cuenta que no eh, que no vaya a poder se te va a ir todo de las manos entonces, contándote mi rutina de nuevo de antes era, me levantaba, hacía ejercicio me ponía a grabar, después me duchaba Después me iba al, al trabajo en el transporte público. Yo tenía la ventaja de poder trabajar con el computador. Entonces con el computador yo llegaba, lo sacaba y empezaba a ir anotando el, de qué se iba a tratar el siguiente video de mañana. Después de eso, o el guión de YouTube. Después llegaba, trabajaba, después del trabajo tomaba el transporte público y en el transporte público me iba también anotando el guión de YouTube o de qué se iba a tratar la siguiente clase. Después llegaba a la casa y chao, ahí cerré todo a ella era tiempo en familia tiempo en familia eh, nos juntamos conversamos jugaba con mi hijo compartí una copa de vino una cerveza con mi señora y así sucesivamente y fin de semana también hubo durante un tiempo eso sí que para yo poder sacar los videos del día sábado yo me tomaba todo el sábado en la mañana grababa el video lo editaba y lo subía todo el sábado y ese fue un acuerdo que yo llegué con mi señora donde le decía este quiero que hagamos esto como familia nosotros vamos a empujar que yo haga el canal de YouTube eh, te parece ¿Estás de acuerdo que hagamos esto? Porque yo necesito tu ayuda. Ok, ¿cómo te ayudo? Yo necesito que los días sábados, para yo poder hacer esto, tú te, tú te encargues de nuestro hijo. Ya, y ahí, ¿qué es lo que pasa si no funciona? Ese es un riesgo que los dos tenemos que comernos. ¿Estás dispuesto a tomar el riesgo? Ya, sí, vamos, ok, vamos. Eso fue algo que nosotros también hicimos. Ahora, si es que quieres una herramienta, un calendario. Tú puedes colocar eventos todos los días. De manera que, por ejemplo, cuando vuelvas de, del trabajo. Eh, te recuerde que tú tienes una actividad. Ahora, no a todas las personas les sirve eso como autodisciplina. El, lo que a mí me servía era yo pagarme clases de algo. Por ejemplo, yo, me, eh, yo en Chile me pagaba clases de artes marciales mixtas de MMA. Y yo iba y entrenaba en MMA y después llegaba a las clases, llegaba con los moretones en las piernas porque, por, por la lucha, porque tú utilizáis los codos acá. Y llegaba lleno de moretones. Una vez llegué con un ojo morado, la gente me miraba y decía, no, es que el gimnasio. Entonces el si es que no te funciona eso de, de tú formarte el hábito perfectamente puedes pagar una academia de lo que sea puede ser academia de música de guitarra de violín yo lo meto con deporte porque considero que el, el tema del deporte es sumamente necesario y tiene que estar metido dentro de tu día a día pero puede ser cualquier cosa puede ser baile puede ser el algo que te entretenga cualquier cosa y lo vas incluyendo pero que tenga un retorno positivo en tu vida y no engañarse con el tema de... Ah, no sé, pues me voy a juntar a tomar cerveza todos los días con mis amigos porque la sociabilización te... O la socia... sociabilizar con mis amigos es, es bueno. No, no te engañes porque si te vayas a juntar a tomar cerveza todos los días no, no es bueno. Tiene que ser algo que tú sepas que va a tener una repercusión positiva en tu vida. Sin nada negativo. Espero que haya expresado de manera completa la... La idea que te quería entregar. Así es que eso. Hábito en particular. Eh, si es que puedes introducir algo tú en tu vida con, de manera personal, dale, incluye algo todos los días. Si es que no, págate una clase de algo y vea esa clase todos los días. Chicos, vamos a empezar ahí cerrando el live porque tengo que crear contenido para ustedes. Así es que vamos a aprovechar de contestar las últimas preguntas que quedan. Ronaldo Jara, hola mundo, gracias por todo tu contenido. Gracias a ello, no me rendí y seguí mis sueños. Aprendí de forma autodidacta y conseguí mi primer trabajo. ¿Me recomiendas después de ello estudiar en una U? Depende de qué es lo que quieras. ¿Quieres seguir expandiendo tus conocimientos? El... Dale. ¿Quieres complementarlo? Ok. Eh, pero ¿cuál vendría siendo tu objetivo? ¿Tu objetivo es ganar más dinero? Si tu objetivo es ganar más dinero, existen muchas otras alternativas que van a ser mucho mejores. Por ejemplo, trabajar por una empresa en Estados Unidos, migrar. Eh, aprender alguna skill de manera independiente que sea muy solicitada dentro de tu rubro. No es necesario que te vayas a una universidad. Si lo quieres hacer, por ejemplo, para sacar algún máster o algún magíster, lo puedes hacer. Yo tengo un amigo que él, después de haber estudiado programación, se metió en la universidad, no me acuerdo si fue la Católica o la Chile, que es una universidad muy prestigiosa en Chile, para estudiar gestión de proyectos. Y le enseñaron cascada. Pero te exigían... Ese, ese certificado, ti, ese curso para que tú pudieses postular a proyectos del gobierno. Entonces él fue, sacó esta, este curso para después poder postular a las licitaciones y él ahora postula a las licitaciones y trabajó un tiempo de eso. Entonces, ¿te lo recomiendo? Depende, po. ¿qué querís? Benja, señor, ¿cómo está? Muchas gracias por la donación. Abdul Flores... Paso a decir gracias por creadores de contenido como vos. Muchos encontramos motivación y conocimiento. Sigan cambiando vidas para bien. Dios te bendiga. Gracias. Gracias por ese mensaje. Qué bueno saber de que existe todavía gente que piensa que los creadores de contenido no somos unos hueones. A mí de repente me lo dicen, me dejan en los comentarios. Pero me gusta... Qué, qué bonito recibir estos mensajes en verdad. Benja, estudio técnico programación analista. Sigo con ingeniería informática. Eh, aquí viene la respuesta que todos van a estar chatos. Depende. Si es que quieres pasarte a ingeniería informática por un tema de prestigio, renombre o porque van a haber algunas empresas que te van a preferir, dale, no es necesario. Yo conozco personas que salieron de técnico programación analista. Eh, y después terminaron pasando unas empresas sumamente grandes y están ganando mucha plata. No es necesario, si lo quieres hacer dale, pero no es necesario. Nacho Díaz, tenemos un nuevo miembro en el canal. Muchas gracias, señor. Ya pues, empecemos a cerrar entonces. Es blockchain el futuro, es el presente. Eh? ¿Juegas algún videojuego? Por el momento no y lo agradezco ya que me puedo dedicar más a otras cosas. ¿Tienen discord? Así es, el link se encuentra en la descripción de todos los videos del canal de Hola Mundo. Si no fueras programador, ¿qué te hubiera gustado de dedicarte? A mí me hubiese gustado ser hijo de un millonario y no trabajar y recibir la herencia. Y no trabajar nunca más. Eso me hubiese gustado. <laughs> ¿Qué cursos recomiendas aprender para comenzar a especializarse en ciberseguridad? Para empezar a especializarse en ciberseguridad. Mira, yo sé que Savitar eh, comenzó con su academia y tiene cursos de ciberseguridad. Los videos de locos son súper buenos. No he visto su academia, eh, no he visto el contenido de los cursos, pero malo no debiesen ser. Yo creo que de debiesen ser bastante buenos. También tienes a otro creador de contenido que también tiene cursos de, de programación. Perdón, eh, perdón, de seguridad. Que se me olvidó el nombre, bueno, se los puedo dejar después. Franco Jorquera, al fin te encontré. Listo. Recién me titulé en el 2023 y no estoy trabajando, solo tengo mi experiencia de la práctica profesional por donde trabajé en esas tres áreas. ¿Qué me recomiendas si no tengo experiencia? Ya tienes experiencia, Franco. Tienes la experiencia de la práctica. Entonces ahora te toca empezar a postular a trabajos. Y a medida que. Ahora tu trabajo es buscar trabajo. Ya tú deberías. Si es que quieres seguir estudiando, sigue estudiando. Pero tu trabajo ahora empezó a ser conseguir trabajo. Y postula a todo. A absolutamente todo. Hasta el primero que te dé trabajo. El primero que te dé trabajo, por lo general, no debiese ser un sueldo bueno. No importa. No importa, quédate ahí un par de meses hasta que consigas la experiencia para que después te puedas conseguir un trabajo mejor que te pague más porque vas a tener más experiencia. Eso vendría siendo en primera instancia. Así es que eso, tu trabajo ahora es conseguir trabajo. Ya chicos, cerramos entonces. Espero que les haya gustado el live. A mí me gustó. Vamos a ver si es que podemos hacer por lo menos uno al mes. Claro, por lo menos uno al mes para poder responder las preguntas, para poder interactuar más con ustedes. Y también porque lo paso bien. A mí también me gusta hacer estos lives. Así que eso chicos, que les vaya muy bien. Una última pregunta. Ya, dejen sus preguntas, dejen sus últimas cinco preguntas. Vamos a contestar las últimas cinco preguntas. Está lloviendo, ha llovido 44 milímetros en Chile y está la cagada. ¿Cómo está en Nueva Zelanda? Loco, acá llueve porque sí, porque no. <laughs> Esos 44 milímetros creo que lo lleven como en 30 minutos. Pero acá también la, las calles se inundan, ¿no? entonces salen las personas con kayak. Con kayak, pues weón. Bueno. Entonces tenéis las calles inundadas hasta arriba y weones con kayak salen remando en la mitad de la calle. ¿Qué es lo mejor pagado dentro del mundo de la programación? Tener tu propia empresa, por supuesto. Si es que no es eso y, y lo estás viendo como por la parte técnica de tu ir como empleado. El desarrollo de software está súper bien pagado. Muy, muy, muy bien pagado. Yo diría que está dentro de lo mejor. Y, el, y los lenguajes que más están pagando, yo diría que estamos dentro de Python, JavaScript, pero dependiendo también de la empresa. ¿Tan gananica o tan gananá? <laughs> yo creo que tan gananá. Que en que haya que comprar el pan. Sí, pues, eso pasa. ¿Qué cosas los neozelandeses deberían envidiar de la TAM? La cultura que tienen con los niños. Hay una... Um, el, no sé cómo será en cada caso particular de ustedes, pero lo que yo sí he visto que ocurre en la TAM. No en Santiago. En Santiago eso no pasa. En Santiago los tipos se creen europeos con esto. Lo que, lo que ocurre con la crianza de los niños es que los padres están sumamente presentes. Cuando los niños tienen pesadilla, los papás van, se levantan de la cama, van a ver al niño, se preocupan que se preocupan de que se le pase el miedo para que siga durmiendo. Acá en Nueva Zelanda no. Acá en Nueva Zelanda llegan guaguas, bebés, muy 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 pequeños de un par de meses. Y lo que hacen los, los kiwis es que los dejan en las cunas, cierran la puerta y la guagua llora, 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 y los tipos no van y no entran y no los pescan. La relación que existen de los niños kiwis con sus padres acá en Nueva Zelanda es súper mala. Hay mucha depresión por parte de los adolescentes, porque se sienten incomprendidos, obvio, pues bueno, si tus papás no te pescan. Eh, hay muchos padres que esperan que sus hijos cumplan 16 años y se vayan de la casa a los 16, porque a los 16 ya pueden, eh, ya pueden conseguir trabajo. Y ya pueden conducir también. Hay mucho de esa cultura como independiente de ya, ya cumplir con el cabro chico que se vaya. En Latinoamérica hay más eh, concepto de familia. No en Santiago, eh, no en Santiago de Chile. Concepto de familia de que estén todos juntos, de que se quieran, de que se cuidan, de que se respetan. Acá no está tanto eso, no lo veo tanto. Ocurre mucho más en los extranjeros. Ocurre mucho en los indios, ocurre mucho en los chinos. Luego, los chinos son brigios. Las mamás chinas con los cabros chicos son brigios. No en el sentido que los pegan, en el sentido de que los defienden y están encima y se van a pelear contigo por defender al cabro chico. Eso de los kiwis no están ni ahí. Los, los kiwis dejan a sus hijos, sus hijos se pueden ir dos kilómetros más para allá y a los papás no les importa. Obviamente no son todos, pero sí hay varios que son así. Eso yo creo que es algo que deberían envidiar lo, los kiwis. Tenemos una cultura mucho más amorosa en ese sentido. Denis, está genial tu curso de Linux. Sé que vas a agregar más contenido, ¿cierto? Ah, así es. Yo ya subí la sección de gestión de... No me acuerdo, creo que fue gestión de procesos. Sí, ya subimos la gestión de procesos. Terminé de grabar la sección de redes en Linux. Y ahora voy a pasar a grabar la sección de gestión de dependencias. Después de eso vamos a pasar a, eh, a expresiones regulares para búsquedas avanzadas. Vamos a ver Bash Scripting y ahí lo vamos a cerrar. Yo creo que tengo por lo menos para unas dos o tres semanas más de seguir grabando contenido para el curso de Linux. Si quieren un cupón de descuento, pueden utilizar el cupón de Linux. Y si no, váyanse a la descripción de los videos. Ahí están todos los cupones de descuento. Alejoide, yo les dije que eran las últimas cinco, no sé cuántas llevamos. Voy a suponer que tres, ya. Hola Nico, ¿cuál es la diferencia entre Ultimate Python y Python sin fronteras? Python sin fronteras fue el primer curso de Python que yo hice y es más como una especie de bootcamp donde ens enseño lo necesario para poder empezar a construir aplicaciones web. ¿Qué quiere decir esto? Es un curso que, si bien profundiza, no profundiza tanto en HTML, CSS, el, tampoco en bases de datos. Vemos harto de Python, creo que son, una, ¿cuántas, cuántas horas son? creo que son como 7, 8 horas, eh, son como una no, son como unas 7 horas solamente de Python y después vemos un framework de Flask y vemos otras librerías donde vamos aprendiendo un poco más. No es 100% muy profundo, está más enfocado en toma este curso con esto ya puedes empezar a construir aplicaciones. Ese es el objetivo de Python sin fronteras. El de Ultimate Python ya es un piquero de lleno Python donde vemos hasta detalles sumamente profundos de qué se trata el lenguaje de Python y también lo complementamos con otras tecnologías exclusivas de Python, como en este caso el framework de Django, para que puedas construir aplicaciones. Entonces, el objetivo es construir aplicaciones pero utilizando Python con Ultimate Python y el de Python sin fronteras es poder construir aplicaciones pero utilizando no solamente Python, sino que también HTML, CSS, bases de datos, entre otras cosas. Esa es la diferencia entre Ultimate Python y Python sin fronteras. ¿Te aburriste? ¿Ya te comiste tu snack? ¿Dónde consigo esos cursos? En holamundo.io. Nacho Díaz, ¿vas a hacer más música? ¿Te atreverías a cantar? ¡Yo canto loco! Pero no canto bonito, yo grito. De hecho, si es que quieren escuchar la música mía, les voy a pasar el link al tiro. Ya, yeah, volver. No. Enough. No. Esto está. No, esto no está acá. Vamos a ver dónde lo podemos encontrar. mastermind A ver, estoy viendo si es que encuentro el link de esto. No, bueno, si no se los dejo después en, en Twitter. Vamos a ver ya la última pregunta, ahora sí que sí. ¿De qué raza es tu perro? Este es un Blue Border Collie. Es cuático porque se le dice el Border Collie azul, pero no es de color azul. Es como café con con blanco y un y un gris medio café. Ya, ven para acá. Vamos a mostrarte. Ven, te quieren ver. Ven huevón, ven para acá. Ah, ahora no queréis huevear. Mira, ven para acá. Y aquí está. Ya pero mira la cámara, pues huevón. No está molestando? Mira, allá. Eso. Mira eso. Mira eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, pájate. Ya, chicos, la última pregunta. Perro más gringo que he conocido en mi vida. ¿No será Kiwi? Quedé confundido. ¿Cuál es el perro? Se los voy a notar. Eh, Blue Border Collie. Es como el de Gas pero en 4K. <laughs> ¿Qué pienso de Platzi? No he tomado la academia, así es que no tengo idea cómo es. ¿Cuándo sale video? El... Yo creo que ya dentro de un par de semanas más voy a sacar la... Voy a sacar una... un curso corto, gratuito de Bash Scripting en YouTube, que va a ser parte del curso de Linux. Así es que yo creo que por lo menos en una o dos semanas más. Esos perros son más inteligentes que ChatGPT. Loco, sí. Se sienta, da la patita, se da las vueltas. Lo que sí, son súper cobardes. Son súper cobardes. Todo les da miedo. ¿Qué pienso de Freddy Vega? Mira las preguntas que me hacen. Mira, yo con Freddy estoy de acuerdo con el 95% de las cosas que dice. El... Hay como un par de cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo. No es que piense como diametralmente opuesto yo encuentro que por lo general como que apunta bien para dónde va pero hay un par de cosas como que pienso que de repente se le arrancan los enanos para monte pero por lo general re bien comentario número 501 algún día harás algo del lenguaje C sí pero no por lo pronto A ver, están diciendo, ¿qué es lo que pienso de la gente que está dando muerto React por lo nuevo de Next? No sé a qué te refieres, porque Next utiliza React. Volverías a Chile, me están preguntando. Ni cagando. <laughs> ya chicos, vamos a dejar el live hasta acá entonces. Ojalá que lo hayan pasado súper bien. Yo lo pasé muy bien. Quiero repetirlo. Lo vamos a estar repitiendo una vez al mes. No va a ser tan seguido. Los videos que van a aparecer en el canal de YouTube tampoco van a ser tan seguidos. Vamos a seguir subiendo videos. Pero nos estamos enfocando más en la educación. De educación técnica. También consejos en el cómo responder las pruebas técnicas dentro de las entrevistas. En eso nos estamos enfocando más ahora. En ayudarlos para que ustedes puedan conseguir mejor un trabajo. Ni cagando volvería. Jaja, sabia respuesta. Así es. Ya chicos, eso. Entonces, hasta la próxima. Y chao mundo. Que les vaya bien.